que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el valiente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, se liberaron 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena mi polarismo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón. Restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Así Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y palamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y nació un cántico
pureza, santa y sin mancha. Como la Moabita Ruth oyó a vos decir, doblemecita mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús, de todo linaje, lengua y pueblo. Sí, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Lo que tú digas, hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: ven, Señor.
Habló de dos pueblos y cuando
Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe a través de la lectura y que su palabra se vindique a cada uno de vuestros corazones. Le damos gracias. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos ante tu presencia, Señor, una vez más, con respeto, con reverencia, porque sabemos que esta es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Tú cuando estabas aquí, en tu Hijo Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él demostró cómo debíamos portarnos, oh Padre, pese a tantas circunstancias que el pecado estaba a su alrededor, oh Padre. Y en este último tiempo también, oh Padre amado, siendo Juan el tipo de la novia,
Nosotros tenemos que acercarnos para cumplir todo lo que Él estaba cumpliendo. Como dice en Apocalipsis 10, cuando Él vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Dice Juan que cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Dice también Juan, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. También dice Juan que cuando la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Dice Juan, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó su vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh Padre amado, y tú completaste también Apocalipsis 22, 10, diciéndole a Juan, y eso es para nosotros, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oh, amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has abierto el libro, Padre amado. Solo es que tenemos que comer, Señor. Bendice grandemente en esta tarde a los hermanos y hermanas que estarán en la escena, Señor, para juntos tener este glorioso compañerismo y lecturar, Señor, conjuntamente. Te lo pedimos, que abras vuestra sabiduría y entendimiento para captar lo que tú quieres decir en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Vamos a continuar a partir de los párrafos 51, dice, nos habíamos quedado el día de ayer, y vamos a continuar. Ahora, yo sé que está caluroso, pero me gustaría nombrar unos dos caracteres más, si ustedes lo permiten. Yo tengo como 6 u 8 anotados aquí, pero me gustaría nombrar solamente 1 o 2 caracteres. Tenemos el carácter de Moisés. Él nació un libertador, y él supo eso, que él había nacido un libertador. Pero antes de hablar acerca de Moisés, me gustaría hacer esta declaración, que Dios siempre tiene que tomar a cualquier hombre que le sirva, que le sirve verdaderamente para que sea su prisionero. Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tiene, todo lo que él es, todo, su vida, alma, cuerpo, voluntad, ambiciones y todo lo demás, y llegar a ser completamente un prisionero para Cristo, quien es la palabra para servir a Dios. Usted pudiera tener que caminar contrario a su mejor juicio. Tal vez en una cierta organización usted podría pensar que ellos pudieran levantarlo y darle algo grande que usted pudiera presumir. Pero ¿cómo se encuentra usted? Usted se encuentra derrotado después de un tiempo, hasta que Dios puede tomar a un hombre que está decidido a llegar a ser un prisionero de él. Párrafo 52. Dios está buscando prisioneros. Él siempre lo ha hecho.
Usted podría buscarlo por la escritura. Un hombre tiene que ser un prisionero de Cristo en contra todo, a todo. Por lo tanto, usted no puede ser conectado a nada sino con Cristo. Aún su padre, su madre, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera, usted está únicamente conectado con Cristo y solamente con Él. Entonces Dios puede usarlo. Hasta ese entonces usted no puede. En mis salidas, algunas veces yo hablo duro a la gente. Ven, estoy tratando de lograr que ustedes se suelten. Ustedes tienen que tener un lugar para principiar, como algunas veces hablando acerca de las mujeres que se cortan su cabello y usan estas ropas y sostienen y mantienen su profesión cristiana. Oiga, eso no, eso es una cosita, pero usted tiene que empezar en alguna parte. Así que empiece allí mismo en sus ABCs. Ve y suéltese de la apariencia mundana de todas maneras y llegue a ser un prisionero para Cristo. Y luego solamente continúe soltándose de todo hasta que finalmente la última línea es soltada. Entonces usted es un prisionero. Usted está en su control. Él lo tomó en su control. 53. Ahora, Moisés sabía que él había nacido un libertador. Él sabía eso. Y se fijaron ustedes la ambición que Moisés tenía, sabiendo que su madre le había dicho allá que ella fue su niñera. Sin duda que cuando Moisés, el pequeño bebé, nació, que su madre dijo: ¿sabes tú, Moisés, que cuando tu padre Amram y yo oramos constantemente, sabíamos y vimos en la palabra que era tiempo para la venida de un libertador? Y nosotros oramos: Señor Dios, queremos ver ese libertador. Una noche el Señor nos dijo en una visión que tú nacerías y tú serías el libertador. Nosotros no tenemos los mandamientos del rey. No nos importó lo que el rey dijo. Entonces, si supimos que tú naciste un libertador. Mira, Moisés, sabíamos que no podíamos crearte correctamente. Ahora recuerden que ellos habían estado allí en Egipto por 400 años, ¿ven? Y nosotros quisimos darte la cosa correcta, la educación correcta, el entrenamiento correcto. Así que yo te cogí y te puse en una arca pequeña y te puse en el Nilo. Y me esforcé en la corriente llevando esa arca pequeña a través de juncos y torrentes y llevarla millas de lejos y ponerla en dirección del mismo palacio de Faraón, en donde la hija de Faraón estaba, en donde estaba su balneario. Y sabiendo yo que ella necesitaría una mujer que te criara. Y en esos días, por supuesto, ella no tenía estas botellas para criar a los bebés. Y así que ella tenía que tener una nodriza de leche. Y María, yo la envié allá y se paró allí y dijo: bueno, yo sé en dónde puedo encontrar a una nodriza de leche. Y vino y me agarró a mí. Y Moisés, todas las puertas estaban cerradas. Cariño, tú tienes 16 años de edad ahora y vas a ser el hijo de Faraón. Y algún día tú vas a ser el libertador que va a sacar al pueblo de aquí. Párrafo 54. Las ambiciones de Moisés empezaron a crecer. Yo voy a estudiar, madre. Yo voy a estudiar todo lo que pueda. ¿Sabes lo que haré? Yo voy a estudiar arduamente para llegar a ser un hombre de milicia y voy a saber cómo sacar a este pueblo de aquí. Yo voy a ser un gran general, obispo. De esa manera yo voy a saber cómo se hace y yo lo voy a sacar y voy a obtener mi doctorado en filosofía o el doctorado doble L, PhD, PLLD o lo que haré. Como el padre Chinicu. Si usted alguna vez han leído su libro, muy bien, él iba a liberar a todos los protestantes. Ustedes saben, y él mismo llegó a ser uno de ellos. Así que, este gran sacerdote hace años, el padre Chinicui, ustedes deberían de obtener su libro y leerlo. 50 años en la iglesia de Roma por Charles Chinicui. Ellos le llaman padre, pero es el hermano Chinicui. Eso es lo que era.
Nosotros no llamamos a ningún hombre padre de esa manera. Así que nos damos cuenta, él iba a leer la Biblia. Así él podría salir y allí refutar la religión protestante y hacerlos a todos ellos católicos, pero él probablemente fue a leer la Biblia. El Espíritu Santo tomó control. Él recibió el Espíritu Santo y él llegó a ser uno de ellos. Párrafo 55. Así que entonces, fíjense en esto, que Moisés obtuvo todo el entrenamiento, porque él sabía, él era tan inteligente, tan educado, tan intelectual, que no había nadie él aún podía enseñar a los egipcios, él podía enseñar a sus psicólogos, él podía enseñar a sus generales lo que era el poderío militar. Él era un gran hombre y el pueblo temía a Moisés por su grandeza. ¡Oh, un gran escolar! Él era un arzobispo, tal vez como un papa. Él era un gran hombre, él era un hombre poderoso. Él sabía que él había nacido para hacer esto y se había entrenado con grandes ambiciones para hacerlo. Párrafo 56. Al igual que hoy, yo no digo que hombres entrenándose en estas escuelas, yo no digo como las que están aquí en el oeste. Ahora, ellos van a construir una escuela de teología de 150 millones de dólares. Ven, pentecostales, una escuela de 150 millones de dólares. Para mí, eso debería de ser misioneros en el campo. Ven, pero lo que sea, ¿qué hacen ellos cuando salen de allí? ¿Qué son ellos? Un montón de riquis, exactamente, y así es como ellos salen. Eso es todo lo que hemos tenido del resto de ellos, y esa es la misma línea, ¿ven? Párrafo 57. Ahora, nos damos cuenta que Moisés, con todo su entrenamiento, y hoy con todo el entrenamiento, haciendo grandes obispos y demás, con grandes y altas ambiciones, ¿qué hacemos? Nuestras ambiciones han llegado a ser como eran las de Moisés. Ven, Dios, antes que él pudiera tomar al hombre en su mano, él tenía que despojarlo de su ambición. Él tenía que despojarlo de todo su entrenamiento. Él salió y libertó. Él mató a un egipcio y cuando lo hizo, él se dio cuenta que estaba errado. Él no podía hacer eso, no era de esa manera. Y Dios tuvo que llevárselo al desierto, a un lugar desértico. Ustedes, fíjense, es algo extraño, cómo estos hombres a los que Dios les tiene un mensaje, Él los lleva al desierto. Él llevó a Pablo al desierto para entrenarlo, para decirle acerca de esta gran visión allá en el desierto. Sal a un cierto desierto, dice. Y él se quedó allí hasta que Dios completamente le hizo saber qué hacer. 58. En el tiempo de Moisés, él lo llevó a un desierto. Lo tuvo allá por 40 años y lo despojó de toda su teología y todas sus ambiciones. ¡Oh, qué momento para que él pudiera mirar hacia atrás y ver sus fallas! Y cómo nosotros, en esta noche, deberíamos de hacer la misma cosa. ¿Cómo miramos nuestras ambiciones? Miremos a la campaña de sanidad y veamos si el Señor hizo algo hace algunos años para empezar la restauración de la sanidad de los enfermos y demás. Todos, cada organización, y porque ellos no entraron a su organización, ellos tuvieron que conseguirse un sanador. ¿Y qué hemos hecho? Miremoslo solo por un momento. Nosotros hemos hecho la misma cosa que Moisés hizo. Salimos y tratamos tan duro de manufacturar alguna clase de milagro. Yo olí una enfermedad, yo tuve sangre en mi mano, y manufacturar un milagro, bien, ¿y qué tenemos? Algunos de los hombres, en tensiones tan duras, se han despedazado y llegaron a ser borrachos, comunes y corrientes, neuróticos, y fijaron sus mentes a tal grado que cambiaron completamente al orden del objetivo pentecostal, al de hacer organizaciones y cosas otra vez, bien. Párrafo 59. ¿Qué hemos hecho? Matamos a un egipcio, correcto. Y hemos tratado, nos hemos agotado, hemos pagado, hemos trabajado toda la noche en reuniones de oración hasta que no tenemos voz y tratamos de manufacturar algo y formamos
algo y todas estas clases de cosas y darnos cuenta que es una falla total. Necesitamos regresar al desierto, ¿correcto? Sí, Señor. Reuniones de campamentos y luchas. ¿Por qué no nos rendimos? Eso es lo que uno debería de hacer. Regresar y rendirse. Hemos hecho la misma cosa que ellos hicieron, la misma cosa que Moisés hizo. No hace ningún bien. Después de 40 años, él mismo se encontró un prisionero de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Párrafo 60, por último. Cuando la gran bendición salió y la manifestación de todas estas grandes cosas que Dios nos ha dicho al respecto, de que tenemos que nacer otra vez y de que tenemos que recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas cosas. Aquí, ven ustedes, hermanos, en lugar de quedarse con esa palabra, uncirse a ella, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron con su propia teoría denominacional, la cual yo había fallado, y trataron de manufacturar algo que se mirará como la verdad. Amén. Amén, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Pablo, un prisionero de Cristo. Párrafo 61. Es mejor que pare allí, ¿ven? Yo estoy seguro que ustedes son lo suficiente sabios para saber lo que quiero decir. Pero miren lo que ha hecho. Piensen en ello. ¿Qué es lo que tenemos en esta noche, sino una nación llena de gente organizada, quienes niegan las escrituras de Dios, quienes llamarían la vida del Espíritu Santo, que eso era una telepatía mental, quienes no permitirían que tal cosa entrara a sus iglesias, y ellos no permitirían que usted mencione una palabra de la simiente de la serpiente, seguridad eterna, y las cosas que el Espíritu Santo ha revelado y probó ser la palabra. Yo he dado reto tras reto para que vengan y lo prueben errado. ¿Qué tienen ellos? La misma cosa que tuvo Lutero, tuvo el resto de ellos, ¿ven? Mató un egipcio. ¿Qué más? ¿Qué fue eso? Tal vez hizo a un hombre empezar parar de robar o tal vez vivir fiel a su esposa. Pero, ¿qué es lo que usted hizo de él? Un miembro de iglesia. Ven y únete a nuestro grupo. 62, ¿ven? Ese hombre muerto, hediondo, era la única cosa a la que él podía apuntar su dedo en cuanto a su éxito en 40 años de entrenamiento. Un egipcio hediondo, tirado allá, podrido y muerto. Esa es la manera que es en esta noche. La única cosa a la que nosotros podemos apuntar en este avivamiento que cruzó, así llamado, es al montón de miembros de iglesia hediondos, que no saben más acerca de Dios que un hotentote sabría acerca de una noche egipcia, ¿correcto? ¿Qué les decimos respecto a la palabra de Dios? Ellos dicen, yo no creo eso. No me importa lo que tú digas, yo no lo creo. Eso es una cosa horrible, tener que apuntar a eso. Después de todos los esfuerzos y luchas y todo que hicimos. 63. Tal vez pudiéramos apuntar a una gran escuela, pero está muerta. Podemos apuntar a una organización,
pero está muerta, está apestando. Es como la primera cosa de la que nos separamos, como un cerdo yendo a su revolcadero y un perro a su vómito cuando regresamos. Un egipcio muerto, 64. Sin duda que alguien dice bien, Moisés, no tienes más el sentir por el pueblo. Tú fuiste llamado para esto. Alguien que conoce a Moisés, que sabe que él fue llamado para eso, ¿has perdido el sentir por el pueblo? No, señor. Bien, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás tratando esto? ¿Por qué no vas con el resto de ellos? Moisés está allá siendo despojado hasta que él tuvo una experiencia con la zarza ardiendo que declaró la palabra. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y yo recuerdo mi promesa, y yo he descendido para liberarlos, y yo estoy enviándote a ti para que lo hagas. Eso fue 65. Él vio la palabra, no la ambición de la gente o el deseo del pueblo. Entonces, ¿qué llegó a hacer? Él no quiso afrontar a los egipcios ya más. Él no quiso afrontar esta cosa ya más, sino que él llegó a ser un prisionero. Amén. 40 años huyendo de continuo, pero luego él llegó a ser un prisionero en la zarza ardiendo. El poderoso Moisés con todo su intelecto. La Biblia dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra y en hechos allá en Egipto. Pero observen lo que el teólogo poderoso hizo en la presencia de la zarza ardiendo. Él únicamente confesó su inhabilidad cuando él vio el propósito genuino de Dios. Él confesó que él no era capaz de hacerlo. Sin embargo, él fue entrenado en toda teología que ellos podían darle, entrenado en sus mejores escuelas. Pero sin embargo, ¿qué podía hacer él cuando esa columna de fuego suspendida allí en la zarza, él dijo, yo ni siquiera puedo hablar? Señor, ¿quién soy yo para que debiera de ir? Quítate tus zapatos, Moisés. Yo quiero hablar contigo. Tú mismo despójate aún tus zapatos. Póstrate en la tierra otra vez. Yo quiero hablarte. 66. Ni siquiera podía hablar. Por fin, un prisionero elegido, un profeta elegido, al igual que Pablo fue elegido. Moisés fue un libertador elegido. Y hasta que finalmente Dios tenía su súbdito elegido, un prisionero de él. ¡Oh, aleluya! Él solamente podía moverse como la palabra de Dios lo movía. ¿Quién diré que me envió? Yo soy. ¿Cómo lo haré? Yo estaré contigo. Sí, Señor, como tú digas, heme aquí. Oh, hermano, eso es, él es un prisionero. Él va en contra de su mejor entendimiento. Ahora, él había sido entrenado para mandar un ejército. Espadas alzadas, media vuelta. Se entrenó a ir carretas, todas en orden, espadas hacia adelante, marchen. Así es como él iba a conquistar. Ese era su entrenamiento. Pero él dijo, ¿qué es lo que voy a usar? Él dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Dios hace cosas tan ridículas algunas veces para la mente humana. Tenía una vara en su mano. La barba colgándole, 80 años de edad, su esposa en una mula, el niño a horcajadas en su cadera, bracitos flácidos, debiluchos, con una vara, levantando derecho su cabeza. Sin embargo, él tenía, así dice el Señor. ¿Por qué? Él finalmente se ancló. 67. Él era un prisionero. Yo solamente me muevo cuando la palabra se mueve. Yo solamente hablo cuando la palabra habla. ¿A dónde vas? Yo tengo una comisión.
pararme delante de Faraón, mostrarle con esa vara que Dios me envió. ¿Qué vas a hacer después de eso? Él proveerá la siguiente cosa después que haga esto. Allí lo tiene usted. Usted solamente tiene una cosa que hacer. La primera, correcto, es rendirse. Llegar a ser un prisionero. No piense de usted mismo o algo más. Llegue a ser un prisionero. 68. Moisés llegó a ser un prisionero. Confesó que él ni siquiera podía hablar. Finalmente, cuando Dios lo tomó en sus manos a tal grado que él podía solamente moverse a donde Dios lo movía, a donde él le habló la palabra, él supo que era la palabra. Entonces él mismo se sometió a la palabra y el Espíritu Santo allí, Dios, unció a Moisés a la voluntad de Dios. Esa es la misma cosa que él le hizo a Pablo. ¿Es correcto esto? Él unció a Pablo, un pequeño judío sarcástico de nariz aguileña. Pablo, con sus grados doctorales en filosofía, doctorado doble L, PhD, LLD, escritos en toda su persona. Pero él dijo, yo voy a mostrarle lo que él va a sufrir por causa de la palabra. 69. Y luego Pablo sentado allí y viendo la palabra y viendo que ese era Jesús, entonces él levantó sus manos, se unció y se unció a él. El amor de Dios lo unció a la palabra. Él va a llevar mi nombre delante de los gentiles. Él fue allá. Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Yo recuerdo, yo les prometí, y el tiempo de la promesa está aquí. Y yo veo las aflicciones de mi pueblo. Yo recuerdo mi promesa, y yo he descendido para enyugarte. Tú sabes lo que la palabra dice. Yo te unzo para que vayas allá. 70. Unzo con poder para ir allá y liberar a mi pueblo. Lleva esa vara en tu mano como un testigo porque tú viste un milagro hecho por ella, al igual que David con la onda. Él mismo se unció y él fue allá. Por fin, Dios tuvo un hombre que estaba sujeto a él, uncido a él, y no se podía mover hasta que la palabra de Dios lo movía. Si la gente hiciera solamente eso hoy, entonces él era su prisionero. Un prisionero de amor, enyugado en el vínculo de amor con Dios, como Pablo estaba enyugado en el vínculo de amor para Dios, así como Pablo. Ambos entrenados de la misma manera. Moisés se entrenó, ustedes saben, para liberar a los hijos de Israel por poder militar. Pablo se entrenó para sacarlos de las manos de los romanos y ponerlos libres por la gran fuerza eclesiástica del mundo de ese día. Grandes escuelas de entrenamiento surgió bajo Gamaliel y ambos fueron al desierto. Regresaron hombres diferentes. Ambos miraron la columna de fuego y ambos eran profetas. Amén. ¿Es correcto esto? Ambos profetas, y a ambos les habló la columna de fuego, exactamente lo correcto, viniendo por liberación. Allí estuvieron, fueron a un desierto, dejaron sus casas y fueron al desierto para encontrar, dejaron a su gente y todo para encontrar la voluntad de Dios. ¿Ven? Ellos fueron entrenados de una manera. Dios los cambió a otra. Amén. Ellos llegaron a ser unos prisioneros completos para no actuar de la manera que ellos querían actuar, sino actuar en la manera que Dios quería que ellos actuaran. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 71, dice, ¿tenemos otros 10 minutos? Tomaré rápidamente otro carácter. Yo veo uno ahora delante de mí. Su nombre es José. Él era un hijo elegido. Él era un tipo perfecto de Jesucristo. Él nació un profeta. Él es un profeta también. Ven. Y ahora él podía ver visiones. Y cuando él era todavía un muchachito, él vio una visión de él mismo sentado en un trono y sus hermanos inclinándose a él. Pero observe. Él como que sintió que él era un gran personaje. Ven, y todo. Pero, ¿qué tuvo que hacer Dios? Él hizo la misma cosa que él hizo con el resto de ellos, porque Moisés era un libertador, Pablo era un libertador, y ahora José era un libertador. Él salvó a su pueblo del hambre. Párrafo 72. ¿Qué tuvo que hacer Dios con él? Lo puso en prisión, directamente a la prisión. Sí, señor, recuerden que fue vendido por sus hermanos a un egipcio. Y ellos le vendieron a Potifar, y Potifar le dio una poquita de libertad, y cuando él menos lo pensó, eso se le fue quitado. Y allí él se sentó en la prisión llorando, llorando. Dios tenía que despojarlo. Ahora fíjense en esto. Pero todo el tiempo, yo creo, en esa prisión, él podía recordar lo que la visión dijo, que se iba a sentar en un trono y sus hermanos iban a inclinarse a él, porque él sabía que su don venía de Dios y él sabía que tendría que venir a suceder. Párrafo 73. Si solamente nosotros pudiéramos guardar eso en nuestra mente, que de acuerdo a la palabra de Dios, en estos últimos días, él va a tener una iglesia, va a tener un pueblo y estas cosas que él prometió, él las va a hacer. Él dijo que él lo haría y estamos viviendo en el tiempo. ¡Estamos allí! Él solamente está tratando de hacernos que seamos verdaderos prisioneros, encerrados con él. Ustedes han escuchado esa alabanza antigua que ustedes cantan. Estoy encerrado con Dios. Yo quiero estar encerrado con Dios. Ahora, es cuando yo pensé acerca de esto, siendo encerrado con Dios. Nada más. Usted solamente se mueve cuando Dios dice, muévete. Usted solamente obra al Dios decirlo, ¿ve? Entonces usted está encerrado con Dios. 74. Ahora recuerde, él estaba pensando. Él también llegó a ser un fracaso total para sí mismo. Todo lo que sabía, todo lo que él entendía y todo. Él llegó a ser un fracaso total. No sirvió. Él fue puesto bajo una situación en que nadie le prestaba atención. Él era un prisionero. Ven, él fue puesto en una situación en que incrédulos no creerían. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Su ministerio no tuvo efecto. El pueblo volteó sus cabezas. Ellos no le prestarían atención en prisión. ¿Qué bien haría su ministerio? Él podría haberse parado y a través de las barras de la prisión predicarles. Ellos hubieran seguido caminando en las calles, ve. Pero él llegó a ser un prisionero. Dios lo hizo un prisionero hasta que todo cayó en su lugar. Fíjense, Pablo, un fracaso. 75 el párrafo. Finalmente, Dios vino a él en su prisión. Al igual que Pablo, al igual que todo el resto de ellos, él vino a él y él usó el don que él le había dado para sacarlo de allí. Correcto. Él lo sacó de su prisión. ¿Qué hizo él? Tan pronto como él lo sacó de su prisión, se le fue dado poder por el rey, su rey, al lado del cual él se sentó, del cual él estaba sumiso. Él fue sacado de la casa de prisión y se le dio poder para que todo lo que él dijera sucediera. ¡Amén! En su prisión, él constantemente recordó que él había nacido por un propósito. Él se iba a sentar al lado de un rey, y todo el resto de ellos iban a inclinar su rodilla a él. Su visión así le dijo. ¡Amén!
Pero antes que su visión pudiera ser totalmente cumplida, él tenía que llegar a ser un prisionero. Amén. Luego él llegó a ser un gobernante. Y cuando él salió de su casa de prisión y llegó a ser un prisionero de la palabra de Dios, que diría solamente lo que Dios pusiera en su boca para decir, entonces Dios se movió a través de él. 76. Fíjense que Moisés tenía poder para atar la prisión de Faraón a su propia voluntad. Si tú dices a esta montaña, muévete, él tenía poder para atar la prisión de Faraón. Sea que fueran diáconos, presbíteros, o que fueran representantes estatales, o fueran lo que fueran, él dijo, yo te ataré. Así que ellos eran atados, eso era todo. Él podía hacerlo a su propia palabra y a su propia voluntad. Amén. Gloria a Dios. Oh, tengo unos 3 minutos más para cumplir mi palabra. Párrafo 77. Ahora, nos damos cuenta que él llegó a ser un prisionero de Dios, de un prisionero del mundo, de Pablo de la misma manera y de Moisés de la misma manera, de un prisionero de su propio pensamiento a un prisionero de Dios. Y cuando él salió, él tenía el poder de Dios. Y cuando él llegó a ser Pablo, cuando el propio pensar de Moisés, él lo entregó y fue despojado de ello. Él llegó a ser un prisionero de la palabra de Cristo. Él solamente podía moverse a donde usted dice, Cristo. Él estimó el reproche de Cristo, más grande tesoro que ese de Egipto. Así que él era un prisionero para Cristo, al igual que Pablo era. 78. Y recuerden, los tres eran profetas, ven. Y ellos tenían que ser despojados de su propio pensamiento para llegar a ser un prisionero de la voluntad y los caminos de Dios. Y ustedes recuerdan ahora que él tenía poder para atar por su propia palabra. Él tenía poder de soltar por su propia palabra. Él podía decir, yo te suelto en el nombre de mi rey. Amén. Faraón hizo a José su hijo. 79. Cristo hace a sus prisioneros de amor, sus hijos, y él les da poder. La misma cosa que él tenía, San Juan 14, 12, el que cree en mí, ven, las obras que yo hago, él hará también, aún mayores que estas, él hará. Ahora, el prisionero de amor de Cristo llega a ser comisionado por su rey, quien es Cristo, amén. Y de cierto os digo, yo os digo a vosotros, si tú dices a esta montaña, muévete y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que has dicho vendrá a suceder. Tú tendrás lo que has dicho. Si tú estuvieres en mí y mi palabra en ti, si tú estás enyugado a mí, porque él y su palabra es lo mismo. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Si tú estuvieres en mí, no aquí y allá, estuvierais en mí y mi palabra en ti, pide lo que quieras. O di lo que quieras, y será hecho. Él tenía poder. Amén. Para 80 por último. Fíjense, antes que él saliera, él tenía que ser sacado y afeitado. De unas pocas cosas tenía que ser afeitado, antes que él pudiera encontrarse con su rey. Oh, Dios algunas veces saca a su pueblo de esa manera y les afeita un poco de sus propias voluntades. Él les muestra que ellos no pueden hacer solamente lo que ellos quisieron hacer. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos no tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer. Antes de que ellos puedan entrar en completo poder y ser un esclavo de amor para Cristo, ellos tienen que ser afeitados y luego presentados. Algunas veces Él los lleva a desiertos para hacer eso, para afeitarlos y luego sacarlos, los ungidos, para cumplir el propósito que Él les ordenó hacer. ¿Ven lo que quiero decir, hermano? Estamos en el tiempo del fin. Amén, amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Y para concluir con este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje Pablo, un prisionero de Cristo.
Párrafo 81. Recuerden lo que Él ha hecho todas las otras veces. Él siempre ha tenido que tomar a un hombre y hacerlo un prisionero para Él, renunciar a lo suyo. Él tuvo que renunciar a todo lo que Él sabía, olvidar todo su entrenamiento y todo para conocer la voluntad de Dios y seguir a Dios. Él no puede seguir a nada que el hombre tenga que hacer y a Dios. Al mismo tiempo, es muy contrario uno al otro. Usted no puede ir al este y al oeste al mismo tiempo. Usted no puede ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Usted no puede estar haciendo bien y mal al mismo tiempo. Usted no puede estar siguiendo al hombre y a Dios al mismo tiempo. No, señor. O usted está siguiendo a Dios o siguiendo al hombre. Ahora entonces, si usted está siguiendo a Dios y se ha sometido usted mismo a Dios, entonces usted llega a ser prisionero a ese Dios, a esa palabra, a esa voluntad. No importa lo que alguien más diga, usted llega a ser un prisionero a eso. Amén. 82. Escuchen, estamos en el tiempo del fin. Y yo diría esto con reverencia y respeto en estos últimos minutos que restan. Miren, lo que Dios, para mi opinión, hará y debe de hacer y hará en este último día es encontrar un instrumento para la cosecha. Él tiene que encontrar un instrumento para trillar esta era. Amén. Cualquier agricultor, cuando él va a su cosecha, él tiene que tener un instrumento con que hacerlo, seguramente. Él tiene que tener una hoz afilada o algo, algún instrumento para trillar el grano, y la cosecha está madura. Dios, tómanos en tus manos, haznos siervos esclavos de tu amor, úsanos como instrumentos para traer la realización a esta tierra pecaminosa y maldecida en la que estamos viviendo hoy, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En cuanto a mí, Dios, permíteme ser un prisionero. Si todos mis hermanos me desprecian, si todos mis amigos me desprecian, yo quiero ser un prisionero de Jesucristo y de su palabra. Que yo pueda estar uncido a su palabra por el Espíritu Santo, para ver al Espíritu Santo hacer que la palabra de Dios sea confirmada por las mismas cosas que Él dijo que serían hechas. Yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Oremos. 83. Me pregunto en esta noche, con nuestros rostros inclinados, si esa ambición que tenemos de ser algo más, o tal vez algo que pudiéramos pensar que sería una cosa egoísta, me pregunto si no pudiéramos poner eso a un lado. Me pregunto si algún jovencito aquí en esta noche considerará y dirá, yo voy a ser, cuando crezca, yo voy a ser cierta cosa. Me pregunto si usted pudiera sentir la voluntad de Dios moviéndose en su vida y decir, no, yo, mis ambiciones se han ido ahora. En estos últimos días pasados, el Espíritu Santo me ha estado hablando. Yo quiero rendirme a Dios para ser un instrumento de siega en este último día. Cierta jovencita que pudiera tener ambiciones de su fino carácter de dama, o tal vez ser una señorita bonita, o tal vez algún día hacer Hollywood su carrera. Me pregunto si usted no está dispuesta en estos momentos a someter sus ambiciones en la presencia de Dios y su palabra y oír el llamado de Dios en su propia vida. Dios conoce quién es usted. Me pregunto si pudiera haber un ministro cerca o un siervo o un obrero en alguna parte en la iglesia. Yo vengo aquí de vez en cuando. Yo no conozco a una tercera parte de la gente sentada aquí en esta noche, pero yo solamente a un puñadito que está aquí. Pero me pregunto si pudiera haber tal persona que estuviera dispuesta a decir, no me importa lo que
lo que alguien diga. Yo soy un esclavo de Dios ahora. Yo voy a predicar su palabra, pase lo que pase. No me importa si mi organización me echa. Yo todavía me voy a quedar con esa palabra. Yo voy a hacerlo. Mi voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi voluntad. Yo voy a ser un prisionero de Jesucristo. Por su gracia y ayuda, yo lo haré. Piense en ello mientras tenemos nuestros rostros inclinados. ¿Cuántos tienen esa ambición en esta noche? ¿Levantarían sus manos? Esa es la mía también. Yo me rindo completamente con nuestros rostros inclinados en estos momentos, lentamente en estos momentos, mientras ustedes lo piensan bien, en estos momentos, mientras ustedes oran. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. ¿En verdad lo dicen? Yo quiero ser un prisionero. Llévame, Señor. Llévame a la casa del alfarero en esta noche y quebrántame todo y moldéame otra vez. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Padre Celestial, mientras se continúa tocando la alabanza, yo pensé que sería más provechoso en este momento de interrumpir la alabanza y hablarte solamente por un momento. Mientras la gente está pensando, yo me rindo a Él. Padre, hagamos esto como si fuera esta nuestra última oportunidad de hacerlo. Vengamos con sinceridad, venir a la mesa del Señor, por decirlo así, con vestidos limpios, almas limpias, voluntades limpias, ambiciones limpias, para nosotros mismos rendirnos y dejar a Dios tomar su palabra, enyugarnos juntamente con ella, la palabra de Dios, y haz que el Espíritu Santo nos tome ahora, mientras oímos el yugo pinchar alrededor de nuestros corazones desde esta noche en adelante. Yo te tomo en tu palabra. Ahora, no pienses tu propio pensamiento, piensa mis pensamientos, piensa mi voluntad, yo te guiaré. Dios, concede que esto sea una experiencia para cada uno de nosotros. Estos jóvenes sentados aquí, esposo y esposa, y algunos por ser esposa y esposa, hay hombres ancianos sentados aquí que son ministros. Ellos están avanzados en el camino. Señor, aquí está el hermano Neville y yo, que estamos avanzando en edad. Nuestros días están terminándose ya. Nuestros pasos son dados más cuidadosamente que cuando los dimos antes. Nos fijamos en dónde pisamos. No pisamos tan seguros, físicamente hablando, como lo estábamos antes. Pero, Señor, mientras vemos que esa vida mortal está desvaneciéndose y los pasos de ninguno están seguros sin que tú nos tomes en nuestra mano, de nuestra mano. Ahora, Dios, tómanos. ¿Lo harás? Toma nuestros corazones y nuestra voluntad en tu propia mano y permítenos llegar a ser prisioneros en esta noche de la palabra de Cristo. Haz que vivamos vidas piadosas aquí. Haz que estas mujeres aquí, estas mujeres jóvenes, estos hombres jóvenes, niños y niñas, rindan sus vidas, Señor. Y haz que sus ambiciones lleguen a ser las ambiciones de servir a Jesucristo. Y permítenos llegar a ser un prisionero de su gracia divina y voluntad. Concédelo, Señor. Eso es todo lo que sé hacer, Señor. Estas palabritas mal pronunciadas. Y confío que tú las pondrás juntas correctamente, porque está caluroso aquí y la gente quiere escuchar, pero está muy caluroso y muchos tienen que irse a sus hogares e ir a trabajar temprano. Pero haz que esas simientes sean depositadas dentro de sus corazones, un prisionero. Vayan al hogar y digan a su esposa, mientras ellas, antes que ellas estén listas para arrodillarse y orar esta tarde o esta noche, quise decir, a la orilla de la cama, mirarse el uno al otro y decir, cariño, ¿qué de eso esta noche?
hemos realmente llegado a ser prisioneros de Cristo y su voluntad, obramos a través de nuestra propia voluntad. Haz que hombres jóvenes y mujeres jóvenes, en donde quiera, especialmente aquellos quienes escucharon el mensaje en esta noche, se pregunten esa misma pregunta. ¿Estoy yo decidido a llegar a ser un prisionero, renunciando a mi propia vida? El que salva su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Padre, sabemos que eso es llegar a ser un prisionero tuyo, perder nuestras propias ambiciones y nuestros propios deseos para encontrar los tuyos. Entonces tenemos vida eterna. Concédelo, Señor. La única cosa que yo sé es encomendarlo en estos momentos en tus manos, y haz lo que llegue a ser fructífero y traiga grandes instrumentos para el último día de la cosecha. Hombres y mujeres, niños y niñas, rendidos a la completa voluntad de Dios y llegar a ser prisioneros de Jesucristo, de su amor, encadenados con cadenas de amor divino para Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Yo me rindo a Él. Pongámonos de pie. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Digamos eso otra vez con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Párrafo 90. Ahora, si inclinamos nuestros rostros y antes que la alabanza de despedida sea cantada, de Jesús el nombre invoca, le voy a pedir a este hermano aquí, olvide su nombre. La hermana testificó respecto a la visión de oscuridad viniendo sobre ella, quien fue sanada. Y recuerden, mirando de nuevo, el velo se había ido. Su fe hizo eso. Despidámonos, despídanos usted en oración. ¿Lo hará, hermano? Y pida las bendiciones de Dios sobre nosotros. Alabanza de Jesús, el nombre invoca. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Pablo, un prisionero de Cristo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de julio del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de estos mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Él tiene cuidado, ¿lo tienes tú? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Iniciamos. A mucha honra la lectura de este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice, gracias hermano, permanezcamos de pie solo por un momento para orar. Ahora con nuestras cabezas inclinadas, ¿hay alguna petición verbal? O hágalo saber simplemente alzando su mano. Si usted solo levanta su mano así, eso es, solo sostenga su petición ahora. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti nuevamente por estas peticiones que están. Ellos tienen sus manos levantadas al aire y están necesitados esta mañana, Señor, de muchas cosas. Tú sabes lo que están pensando en su corazón, porque tú eres la palabra y la palabra es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón.
Te pido, Dios, de gracia, que respondas a cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades, sabiendo esto, que tú lo harás de acuerdo a su fe. Entonces, danos fe mientras hablamos tu palabra, Señor, y que ella pueda atraerles fe. Ayúdame a hablar tu palabra, porque tu palabra es verdad, que ella puede traer fe para dar respuesta a estas peticiones. Y entonces pudiera haber alguno aquí, Señor, que está vagando fuera de ese camino angosto, que no esté caminando en el camino de la verdad. Oramos, Padre, que algo sea hecho hoy y que sea conocido, que ellos regresen rápidamente a esa senda de compañerismo con Cristo. Los días están cada vez más avanzados. La maldad está en todas partes. Hay un gran colapso. Y pedimos, Padre, que tú te des a conocer a nosotros hoy, sanando a los enfermos de nuestro medio, realizando milagros. No que tú tengas que hacerlo, Señor, para permitirnos saber que tú eres Dios, sino porque tú prometiste hacerlo. Y sabemos que tú nos concedes tus promesas y solamente las creemos y sabemos que son verdaderas. Pedimos estas mercedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Estaba solo tomando un momento para leer algunas de las peticiones que reposan aquí. Hay dos o tres. Una de ellas es una petición de oración. Ciertamente hay muchos pañuelos puestos aquí por los que estaremos gustosos de orar solo en un momento, cuando sintamos que la presencia del Espíritu Santo está en su clímax. Es cuando procuro orar por esto, cuando toda la congregación y todo esté ungido con su presencia. Párrafo 4. Lamentamos tanto la incomodidad de tener a tantos de pie y sin espacio para que se siente. Y este es el día que de clima caluroso en su punto máximo de calor. Entonces, teniendo alrededor de 100% de humedad y cerca de 100 grados de Fahrenheit, 30 grados centígrados. Así que está muy pegajoso y caluroso. Y anuncié esta mañana los servicios de sanidad, ¿o no? La razón por la que hago ese servicio de sanidad es porque yo deposito mi fe en lo que él prometió. Ven. Ahora, no puedo decir que él lo hará, sino que yo creo después de escuchar su palabra y basando nuestra fe sobre lo que él ha prometido, que entonces tenemos el derecho de reclamar sus promesas de sanidad, justamente con lo que hacemos con sus promesas de salvación. Justamente como lo hacemos con sus promesas de salvación, perdón. Párrafo 5. Este par de peticiones, no sé si tienen las grabadoras funcionando todavía para esto o no. Sería bueno, bien, supongo que está correcto para el público de afuera oír esto. Es una pregunta. ¿Usted profetizó que habría 1 millón de negros asesinados en él o solamente advirtió que habría este acontecimiento? Ahora fíjense, siempre les he pedido que sean cuidadosos con lo que estén escuchando. Ve, hay mucho de eso que es solamente el lado humano. Pero siempre, si hay algo que lo procede, que lo identifica, es así, dice el Señor, incluso a visiones o a cualquier cosa. Las visiones en la plataforma, en la audiencia, usted está produciendo eso por usted mismo, no es Dios, es usted, ve. Dios no produce esa visión, usted mismo lo hace mediante su fe en un don divino, como la mujer que tocó su vestidura. Él no sabía quién era ella, a qué estaba malo con ella, sino que ella lo logró por sí misma. Ve, ahora eso no fue así, dice el Señor. Fue así, dice el Señor, cuando Jesús le respondió y le dijo que su fe la había salvado. Pero fíjese, usted tiene que vigilar. Párrafo 6. No, yo solamente estaba hablando acerca de Martin Luther King, sobre este gran desastre que están teniendo en el sur con la gente de color. Yo dije, si aquellas personas fueran esclavas, yo tomaría mi iglesia e iría al sur para ayudarlos a salir de la esclavitud. Seguro que lo haría, porque el hombre hace a los esclavos, no Dios. Todos nosotros somos de una sangre. Todos venimos de un árbol y ese vino de Adán. Dios mediante una sola sangre ha hecho todas las naciones. Y si nuestros
colores son marrón, negro, amarillo, rojo, lo que sea que fuese, todos somos criaturas del Todopoderoso y no deberían haber diferencias entre nosotros. Párrafo 7. La pregunta de fondo es la segregación en las escuelas. Ahora, yo estuve allí en la primera sublevación y oí de ella y sé de lo que habló. La gente de color tiene buenas escuelas, algunas veces mejores que las otras escuelas. Y por ejemplo, en Shiverpur tienen escuelas más finas que las escuelas de los blancos. Pero es la idea de alguien inspirándoles a que ellos deben ir y mezclarse todos juntos, lo cual creo que estaría correcto, pero en tanto que la gente esté protestando por eso, esa gente sureña, pues, ¿qué diferencia hace en todo caso? Yo creo que Martin Luther King está inspirado por el comunismo, el cual conducirá a cerca de 1 millón de personas a una absoluta trampa mortal. Ve, yo no digo que el Señor me dijo eso, yo pienso, ve, y yo opino que eso no debió ser hecho. Creo que la gente debería ser cristiana y reconocerse unos a otros como hermanos. Y yo creo, porque precisamente estos Estados Unidos, este gobierno ahora me dice que yo ni siquiera puedo endosar un cheque que me sea dado personalmente. Vi, esos son derechos constitucionales de los que he sido despojado. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? Solo seguir adelante, eso es todo. Y tiene que pasar a través de otro sistema antes que yo, como ciudadano de los Estados Unidos, pueda hacer efectivo un cheque. Tiene que venir a través de esta iglesia. No lo puede hacer efectivo. Y eso no es correcto. Eso es inconstitucional. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? No hay nada. Este recaudador de impuestos de aquí es el que me dijo que yo no podía hacerlo. Así que bien, así está eso. Si eso es, ¿qué de eso? Así que simplemente se deja pasar. Párrafo 8. Yo creo que debería ser la misma cosa, que mis hermanos y hermanas de color en el sur no deberían levantarse en armas contra sus hermanos y hacer tales cosas por una pequeñez como esa. ¿Qué diferencia hace si usted asiste a una escuela tal o cual? Vi a una fina dama de color esa mañana cuando tenían la revuelta en Shreveport y estaba un anciano ministro de color que se mantenía hablándole a la milicia y les decía, permítanme hablarles. Y así que este era un anciano piadoso y se paró allí y dijo, yo nunca me he sentido avergonzado de mi color. Él dijo, mi hacedor me hizo lo que soy y nunca me he sentido avergonzado de ello, sino hasta esta mañana. Pero dijo, bueno, los veo a ustedes, mi gente, actuando de semejante forma. Entonces me siento avergonzado de ser un hombre de color. Allí estaba la llamada milicia. Lo abuchearon. Párrafo 9. Así que una fina dama de color educada, de buena apariencia, se levantó con una inteligencia, vaya, suprema. Y ella dijo, la primera cosa es que yo no quiero que mis hijos sean enseñados por una mujer blanca. Dijeron, ¿por qué? Ella dijo, ¿por qué ella no tomaría el interés en mis hijos como lo tendría una maestra de color? Y dijo, miren, nuestras escuelas aquí, ¿respecto a qué están ustedes gritando? Tenemos piscinas y todo en nuestras escuelas y ellos no han logrado tenerlas allá. Dijo, ahora, ¿respecto a qué están ustedes gritando? Y ellos lo abuchachearon, ve. Párrafo 10 por último. Eso es inspirado en algo errado. Fíjense, ve su gente. Y esa es la razón por la que dijo eso. No haya alguna profecía concerniente a eso. No tengo nada al respecto de parte del Señor. Y estén ustedes ciertos ahora. Si digo alguna cosa como esa de parte del Señor para decírselas a ustedes, será siempre. Yo estoy hablando ahora. Pero cuando Él habla, yo digo, no soy yo, es así dice el Señor. Y yo no puedo decir algo hasta que Él me lo anuncie. Pudiera estar de todo equivocado en cuanto a mi pensamiento de Martin Luther King. No lo sé, no lo puedo decir. Esa es solamente mi opinión. Cualquier cosa que suscite problemas, eso es lo que está supuesto a hacer en los últimos días. Y es todo inspirado de Satanás para desintegrar nuestra comunidad y todo lo que tenemos. Cualquier cosa que surja como esa,
Así que yo estoy a favor de las personas allá. Nunca piense que no lo estoy. Estoy a favor de la libertad y de todo. Pero la gente no tiene esa situación hasta ahora. Pero lo que esto hará, creo yo, será comenzar otra revolución si alguien no lo detiene. Fíjense, son los comunistas esperando entre aquellas personas. Amén. Mis hermanos y hermanas, recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde. Se titula: Él tiene cuidado, ¿lo tienes tú? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Párrafo 11. Estuve en África cuando hicieron la misma cosa, ¿ve? Y yo sé que hay comunistas que entran allá diciéndoles a aquellas personas de color, ustedes son esto o aquello y o lo otro. Ustedes son esto, aquello y lo otro. Y lo primero que usted sabe es que eso causó que miles de ellos fueran asesinados. ¿Y a dónde han llegado? A ninguna parte, ¿ve? A ninguna parte. Y yo amo la vida humana. Sirvamos al Señor. Nuestro reino está arriba. Ninguna de estas cosas aquí. Mientras comamos, bebamos y podamos tener, ¿qué más desea usted? Así que yo sé lo que eso sería. Me doy cuenta que solo causa problemas. Entonces, ahora aquí está otra pregunta. Juan el Bautista, cuando se encontró con Jesús, ¿por qué él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia? ¿Qué quería decir eso? Bien, recuerdo al doctor Roy Davis, mi amigo personal, quien me bautizó la única vez que he sido bautizado. Y él dijo que Juan estaba queriendo decir, recuerdo esto en su escuela, él decía, Juan sabía que él mismo nunca se había bautizado. Así que él, Jesús, Juan dejó que Jesús lo bautizara. Bien, eso yo difiero aquí con el gran doctor, no por controversia, sino por amor de la verdad, yo debo decir esto. No, allí estaban dos hombres, los dos líderes de la hora. El Mesías y su profeta se encontraron en el agua. Ahora recuerde, Juan estaba bautizando no para remisión de los pecados, sino para arrepentimiento. No para remisión de los pecados, porque la ofrenda aún no había sido hecha, ¿ve? No había sacrificio. Y el sacrificio vino a él en el agua. Ahora note, Juan mirando y viendo a Jesús, dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado de ti. ¿Y por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja que sea así, lo cual fue. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan, siendo un profeta sobre quien viene la palabra del Señor, solamente viene el profeta. Juan, siendo un profeta, entendió que ese era el sacrificio. Y de acuerdo a la ley, que ese sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Y esa es la razón por la cual él lo bautizó. ¿Ve? Él dijo, así conviene que cumplamos toda justicia, el sacrificio, el cual era él. Debía ser lavado en el lavatorio antes de ser presentado para el sacrificio. Y Jesús era el sacrificio. Y Juan lo sabía. Y él sabía que él debía ser lavado antes de ser presentado. Y entonces, inmediatamente después, él fue presentado al público para ser juzgado y ser el sacrificio para toda vida humana. El Señor le bendiga. Párrafo 14. Vamos a tener un mensajito corto.
y estoy confiando que el Señor nos concederá sus bendiciones. Ahora, probablemente si yo regreso, estoy saliendo esta semana próxima para llevar a los niños a una pequeña vacación en las colinas. Y luego, si regreso a tiempo, queremos hablar el próximo domingo en la mañana, si es permitido por Dios y el pastor aquí. Les dejaremos saber más adelante en esta semana a ustedes que están fuera de la ciudad por carta. Quiero hablar sobre el tema del por qué creemos las cosas que creemos acerca de Cristo. El por qué debe ser de esta manera y no puede ser de otra. Y probarlo por las Escrituras. Ahora, si es la voluntad del Señor, si no, trataré de verlos este invierno o el próximo verano, cuando regresemos, que el Señor tarda. Vamos a estar de regreso a casa en Arizona para que podamos poner a los niños en escuela. Párrafo 15. Ahora, esta mañana justo antes de la oración por los enfermos, vamos a leer algo de la palabra de Dios, porque sabemos que sin la palabra de Dios es imposible. No hay nada que pueda ser hecho. Y solamente la palabra puede producir estas bendiciones que estamos pidiendo para los enfermos y necesitados. Y deseo leer algo ahora en Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando en el versículo 1, y luego del libro de los Hebreos. Quiero leer Hebreos, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. 16. Y en Hebreos, capítulo 2, leemos estas palabras. Ahora estoy extrayendo para un texto. Echando vuestra ansiedad. Mi texto es: Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Quiero leer esta porción ahora, mientras ustedes están cambiando a Hebreos 2, para que puedan ver el significado real de estas palabras, lo que este texto quiere decir. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 17. Quiero usar el tema aquí de Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, tuvo cuidado de la gente. El pensamiento de ellos surge en mi mente justo antes de predicar u orar por los enfermos, no sabiendo exactamente qué clase de línea de oración tendremos. Primero, y para llegar a esto, la audiencia debe estar ungida con fe. Si usted no tiene fe,
Entonces no hay necesidad ni siquiera de venir para recibir la oración, porque se va a requerir su fe y mi fe juntas. Mi fe para creer en Él, tu fe para creer en Él. Así que no olvidemos esto ahora mientras prosigo. Nosotros tenemos que tener evidentemente algo, con evidencia, quiero decir, que podamos basar nuestra fe sobre lo que estamos tratando de lograr. Porque si el hombre emprende cualquier cosa que desea hacer sin suficiente fe, él está destinado a ser un fracaso. Pero si lo puede emprender con suficiente fe, entonces está destinado a tener éxito si es conforme a la voluntad y al propósito de Dios que lo realice. Amén. 18. Ahora, estaba meditando en el cuidado que él tiene. La noche pasada, de algún modo, extrañamente, fui guiado por el Espíritu Santo cuando estaba esperando que algunos amigos vinieran a ayudar al hermano Wood a colocar un remolque que él había construido en la parte trasera de su camioneta. Yo no sabía por qué estaba tratando de encontrar a mi buen amigo, el hermano Evans, y fui. Arranqué hacia la autopista, lo cual mi esposa y mi familia sentada aquí atrás saben que es verdad. Y de alguna manera, de forma extraña, di la vuelta y regresé a un lugar, un motel. ¡Oh! ¡Cómo emociona mi corazón ver a tantos de mis amigos reunirse allá en casi 2 minutos! Al punto que congestionaron el camino. Los carros no pudieron transitar más. Verdaderamente amigos reales, manejando por cientos de millas desde Georgia y Tennessee y Alabama y de todos los alrededores, solamente para oír un servicio. Entonces, ese pensamiento viene a mi mente. Entonces, ¿qué debería decirles a esas personas, sabiendo que el día del juicio tendré que responder por lo que les diga? Y yo también soy un amante de esta gran vida que está por venir y deseo estar allá. 19. Y luego, extrañamente fui a un lugar donde hice un cruce raro. En vez de dar la vuelta allí, subí para voltear. Las luces alumbraron a una pareja encantadora allí afuera. Dos damas jóvenes que yo acababa de casar con dos jóvenes ministros. Y Satanás, después de haber visto al ministro, uno de ellos siendo ordenado en su ministerio, y quien tomó una compañera para la vida justamente aquí en este altar. Ellos salieron felizmente a su luna de miel, y el enemigo saltó sobre este joven. Y estoy relatando esto para expresar lo que estoy diciendo. ¿Tiene él cuidado? De alguna manera, con la fe que no aceptaría un no, ellos se devolvieron y regresaron aquí, sabiendo que delante de ellos estaba todo el camino por andar, camino al este. Aquí, en algún punto de su luna de miel, regresaron y estaba allí sentada, esperando. Yo entré, un hombre joven, bien parecido, su esposa quedándose afuera, llorando, ella y sus pequeños compañeros. Y el otro hombre y el otro hermano vinieron corriendo, el cual es un amigo de este joven, diciendo, oh, hermano Branham, tal y tal ha sucedido. Párrafo 20. Ir allá y ver a este apuesto joven tendido allá, justamente en la cúspide de su vida, un líder de hombres jóvenes. Y Satanás lo ató. Él nunca notó, pero yo tomé mi mano izquierda para estrecharla con su mano derecha, para ver si alguna enfermedad lo había infectado, pero no había señal de vibración. Saliendo de la habitación de orar y ayunar y esperando en el Señor, la unción del Señor, la unción del Espíritu Santo estaba allí, y ese era Él, porque Él nos guió, y entonces vi esa sombra de tinieblas sobre Él. Nunca dije lo que yo estaba haciendo, pero en menos de un par de instantes, eso se había ido completamente.
La frialdad de sus manos lo había dejado. Él estaba gritando y alabando a Dios unos pocos minutos al volver en sí. Y ellos están aquí mismo esta mañana sentados en audiencia. Fíjese cómo Satanás estaba tratando de perturbar a este joven, refiriéndole algún complejo para formárselo de nuevo, lo cual el Espíritu Santo sabía y yo lo había visto por la visión del Señor. Pero Dios cuidó de ese hombre, Dios cuidó de ese muchacho. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Él tiene cuidado, lo tienes tú, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Párrafos 21 dice, precisamente viniendo hace unos pocos momentos una dama, yo la vi en su asiento en el pasillo, sin ningún, o buscando un asiento en alguna parte y se sentó. Ella dijo, 9 años, hermano Branham, he tratado de hacer contacto con usted. Y ella dijo, estoy tan desesperada, estoy aquí retardada y no pude ni siquiera obtener una tarjeta de oración para estar en la línea. Billy, por supuesto, sus órdenes son que yo no sea molestado, llevarme adentro y sacarme. No sientan malestar hacia Billy. Él es instruido por esta junta de asesores para hacer eso. Si él no lo hiciera, yo no pudiera llegar hasta la línea de oración, de estar aquí. Tengo en cuenta eso. Fíjese, tiene que haber un sistema para cualquier cosa que estemos haciendo. Tenemos que tenerlo, ¿ve? Si no, es él diciendo, vamos, papá, date prisa. Esto. Párrafo 22. La dama retrocedió. Y ella dijo, hermano Branham, solo una palabra con usted. Allí de pie, una visión surgió sobre esta joven de buena apariencia y vi que su corazón estaba agobiado. Y ella estaba trabajando para hacer una forma de vida. Y una gran cosa sucedió en el pasado, atrás en el tiempo de sus padres. Eso había causado que esta gran cosa se le sucediera a ella. Y el Señor Jesús lo reveló y mostró lo que fue. Y allí en un instante fue quitado de la mujer. Ella iba por todas partes regocijándose y ahora está sentada en la audiencia con nosotros, regocijándose con lágrimas mientras seca sus ojos ahora, sabiendo que la verdad del asunto fue descubierta. Y que esa pobre mujer neurótica, que estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer consigo mismo, y pensando que estaba perdida, que no había Espíritu Santo, y este es su último día. Ella había intentado por 9 años y estaba casi al borde de la desesperación. Dios tuvo cuidado de esa pequeña mujer, de lo que nadie cuidaba. ¡Ve! ¡Qué gran momento! Él tiene cuidado. Párrafo 23. Cuando Él estuvo sobre la tierra, como dije, Él cuidó tanto de la gente al punto que sanó a sus enfermos, consoló sus corazones, les habló acerca de un lugar a donde Él iría y prepararía para ellos y vendría otra vez para tomarlos a sí mismo. Él cuidó de ellos. Y noten, Él tuvo tanto cuidado que cuando Él supo que debía irse para traernos de esta gran cosa, Él dijo, no los dejaré sin consuelo, sino que les enviaré al Espíritu Santo y Él continuará mi cuidado por ustedes hasta que Él regrese. No hay nadie que cuide como Jesús. Sabiendo que su cuerpo, como su sumo sacerdote, en la obra de mediación que Él está haciendo ahora, ese cuerpo debe estar en la presencia de Dios permanentemente para hacer intercesión de tal modo que Dios no puede ver el pecado del pecador. Él ve solamente la sangre de su propio Hijo. Y sabiendo eso, Él envió de vuelta al Espíritu Santo para continuar consolando a su pueblo. ¿Tiene el cuidado? Ciertamente, Él tiene cuidado. Ahora, Él iba a continuar cuidando del pueblo, su pueblo en la tierra, de la misma manera que Él cuidó de ellos cuando estaba aquí. Porque Él dijo en San Juan capítulo 5, si desean hacerlo, tengo las citas aquí con estas escrituras donde me estoy refiriendo, San Juan 15, 26 y 27, párrafo 24.
Veo a muchos de ustedes anotando las escrituras, así que puedo referirme a las escrituras muchas veces si ustedes no lo saben. Yo anoto la escritura, entonces sé de lo que estoy hablando desde aquí, porque está siempre en la palabra del Señor. Ve, Él dijo, cuando el Espíritu Santo había de venir, a quien el Padre enviaría en su nombre, Él testificaría de Él. En otras palabras, Él haría las mismas cosas que Él hizo. El Espíritu Santo operando a través de un tabernáculo que Él hubiera santificado, haría lo mismo que Él hizo. Ahora, lo que eso debería hacer por nosotros. Entonces sabemos que justo entre nosotros hoy tenemos al mismo Consolador, Señor Jesús, en la forma del Espíritu Santo, otro oficio en el que Dios mismo está obrando. Amén. Párrafo 25. Él fue un consuelo para Israel cuando ellos podían mirar y ver la columna de fuego y oír al profeta hablar la palabra que era verdadera y Dios la vindicaba. Ese fue su consuelo. Él fue un consuelo cuando estaba sobre la tierra como un hombre, Dios hecho carne, Dios representándose a sí mismo y expresándose a sí mismo a través de un hombre, Cristo Jesús, quien prometió que las obras que yo hago, ustedes las harán también. Y yo voy al Padre y les enviaré al Espíritu Santo, el cual seré yo en la forma de Espíritu. Y yo estaré con ustedes y moraré en ustedes. Y las mismas cosas que yo he hecho aquí, el Espíritu Santo los hará otra vez en mi nombre. Amén. Gloria a Dios cuando Él venga. Ve. Ese es el porqué. Él dijo que hablar en contra de esto. Ahora, después que la expiación ya fuera hecha, sería un pecado imperdonable blasfemar del Espíritu Santo. Párrafo 26. Y él lo haría del mismo modo, de manera que sabríamos si era un consuelo desde algún punto de vista terrenal. Sabríamos si era un consuelo de alguna persona mayor que colocaría sus brazos a nuestro alrededor y nos abrazaría un poco y nos haría sentir bien, o algún término teológico de una denominación que diría, ahora usted pertenece a nosotros y nosotros lo tenemos, y no pertenezca al resto de ellos, porque ellos no lo tienen. Párrafo 27. Él hizo esto exactamente, sin lugar a dudas. Ve. Él hablará en mi nombre. Las obras que yo hago, ustedes las harán también cuando Él esté sobre ustedes. Fíjense, Él consolaría de la misma manera, perdonando todos nuestros pecados, sanándonos de todas nuestras enfermedades y hablándonos del consuelo de un reino que está por venir. Ven, probándose a sí mismo entre nosotros, como Dios se probó a sí mismo entre nosotros por Jesucristo. Y en primera de Timoteo 3:16 está escrito esta manera de saber acerca de Dios. Sin contradicción no damos cuenta qué grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. Vimos a Dios en carne. Ese fue el consuelo de Dios, saber que Él acudió a tal grado. Él cuidó de nosotros a tal punto que llegó a ser uno de nosotros, Dios manifestado en carne. No solo alguna otra persona, sino Dios mismo. Y ahora para acercarnos aún más, Él envió al Espíritu Santo para cuidar de nuestro bienestar. Y Él mora en nosotros. Oh, Él tiene cuidado. Párrafo 28. Ahora debemos ir a otra porción de la escritura aquí, o a otro pensamiento para respaldar este. Antes de continuar, debo decir esto. Todos no tienen este consolador. No lo tienen. Así que la razón por la que no lo tienen es porque no lo aceptan. Es para ellos, pero no lo aceptan. Ahora, espero que ustedes sean suficientemente espirituales para interpretar lo que estoy diciendo. Ven, estoy hablando a un grupo de personas por el que se orará en pocos minutos. Y tenemos este consuelo en Espíritu Santo que es enviado por el Consolador, pero no toda la gente recibirá eso. Ellos no creen en eso. Ve, ellos, a fin de lograr eso, entonces ellos toman su consuelo de alguna otra fuente, de algunos otros medios.
Si no aceptan el consolador provisto por Dios, entonces tienen que tener algún otro consolador, porque usted no puede vivir sin algo por lo cual vivir. 29. Espero que cada uno de ustedes lo capte, especialmente ustedes, gente, por lo que se orará, que están tan inconsolables esta mañana. Quizás son problemas que los doctores no pueden tocar y creemos que los doctores ayudan a la gente. Creo que Dios sana mediante la medicina. Dios sana a través de la cirugía. Dios sana por el entendimiento. Dios sana mediante el amor. Solo un poquito de amor sirve de mucho. Deje que alguien esté todo turbado y solo muéstreles que usted cuida de ellos. Ve, Dios sana mediante el amor. Dios sana por la oración. Dios sana mediante los milagros. Dios sana por su palabra. Dios sana. Cualquiera que sea la fuente, Dios sana mediante ella. Es Dios que sana, porque Él dijo, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Amén. Así que todo esto debe operar en conjunto y los hombres en los diferentes ministerios deben obrar juntamente para ese propósito. Ve, ahora, pero ellos no lo hacen, porque algunas veces lo tienen prohibido tomar ciertas posiciones por la palabra de Dios, porque sus ciertas denominaciones no les permiten hacer eso. Pero eso no detiene la verdad. Exactamente igual. Dios continúa sanando exactamente igual. Amén. Párrafo 30 por último. Así que tratan de obtener consuelo de alguna otra fuente. Hablemos en primer lugar del alma. Encontramos que muchas personas tratan de encontrar consuelo por la bebida. Usted sabe, tenemos un dicho el cual es muy bien conocido entre nosotros hoy, que muchos ministros beben en alguna ocasión antes de ir al púlpito. Toman un buen y pesado trago de intoxicación. Es bien conocido que se ven ministros en la plataforma que aún se tambalean bajo la influencia del licor. Y eso no debería ser. No debe ser. Es porque muchas veces podemos condenar al hombre cuando quizás no deberíamos hacer eso. Deberíamos hallar cuál es el problema. Muchos de ellos fueron convertidos del alcohol. Y encontramos que si están en esa condición es una desgracia y un reproche, pero no un mayor reproche que el que sería mentir, robar o sentir deseo de las mujeres o cualquier otra cosa que esté en el mandamiento. ¿Ve? Y quizás un hombre sea muy apasionado por naturaleza y vea estos desnudos modernos en la calle y él constantemente esté en problemas. El hombre nació de esa manera. Ahora, lo que él debe hacer, el ministro que bebe, o la mujer que fuma o que viste inmoralmente, tratando de preocuparse, el consuelo de estar tan bien arreglada, que ella lo quiere ser, lograr que un hombre la mire. No hay otra razón. Ella está parcialmente demente. Ve, ninguna mujer sensata sabría desnudarse delante de los hombres, una que tenga su mente correcta. No hay ninguna razón en absoluto. Pero ella está tratando. Estas niñas jóvenes que hoy salen a la calle son realmente bien, perdonen la expresión. Y recuerden, esta cinta no solamente es para esta gente aquí, ella recorre el mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado. Lo tienes tú. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Párrafo 31. Y una mujer que se quitara la ropa, porque sabe que es un tiempo caluroso, camina allá afuera en el sol desnuda y luego sale con algunas ropas puestas y ¿cuál es lo más fresco? Los indios allá en los papagos y navajos, los papagos especialmente, y de la reservación, aquellas mujeres salen con unas grandes mantas de hilo alrededor de ellas y se sientan afuera al sol para mantenerse frescas. ¿Por qué? Ellas sudan y el viento que sopla produce un acondicionador de aire.
¿Ve usted? Y estas mujeres no tienen ninguna otra razón, sino solamente ellas no lo saben, no se dan cuenta de ello. No estoy diciendo que sí lo hacen. Muchas de ellas son buenas mujeres. Y no lo estoy diciendo para ser rudo, lo estoy diciendo para tratar de despertarlas. Es solamente Satanás. Usted se da cuenta que el otro sexo, el sexo masculino, mirando hacia tal cosa, produce tal influencia en ellos al punto que chirrean sus llantas y silban el silbido del lobo. ¿Y por qué ellas hacen eso? Las mujeres lo hacen para lograr que el hombre actúe así. ¿Por qué usted se levanta justamente al calor del día, a las 4 en punto de la tarde, a podar el césped cuando la gente viene de su trabajo y cosas como esa? Eso muestra que es un espíritu de demencia. Sé que muchas de ellas pueden tener un coeficiente intelectual 1 millón de millas más alto que el mío, pero yo pruebo su coeficiente intelectual con la palabra de Dios y veo lo que resulta. ¿Ve? Ese es el moderno coeficiente intelectual. Pero la verdadera evidencia y los frutos de vida lo prueban. Así que ellos tratan de encontrar consuelo con eso. Muchos de esos, de ellos dicen, bien, yo no hago eso. Pero ustedes se visten con tal apariencia hasta el punto de tratar de ser más modernas que la mujer que se va a sentar a su lado en la iglesia la mañana siguiente. Vestir un mejor sombrero o unas ropas un poco mejores, porque usted puede permitirse hacer eso. Fíjese, el pecado penetra profundo y tratan de hallar consuelo haciendo eso. Y tienen 33. Ha llegado a ser de tal magnitud al punto que ha repercutido absolutamente en la nación entera. No solamente en la nación, sino en el mundo entero. Pudiera decir muchas cosas aquí, pero con el fin de ahorrar tiempo para el servicio de sanidad que viene, pudiera hablar extensamente acerca de esto, pero no lo haré. Estoy seguro que ustedes entenderán lo que quiero decir. Esto golpeó al mundo político, la vida social, la vida moral de la nación, de los pueblos alrededor del mundo. Ha llegado al punto en que un hombre desea ser un político solamente por tener la fama de ser un político. Obtienen dinero en abundancia, pueden atraer votos y contratar maquinarias para hacer eso y todo lo demás, solo por el renombre, y valen millones y millones de dólares solo por la fama de ser algún gran político. Suficiente se dice de eso. Ustedes saben de lo que estoy hablando, 84, y la vida social. La gente tratando de reunirse en esta vida social demencial. No me diga que el mundo no está demente al actuar de la manera en que se lo está haciendo. Seguro que lo está, ciertamente. Es un mundo neurótico. Y la única manera que escaparemos es mediante la gracia de Dios. Note, en esta vida social la gente tiene que venir a un lugar donde socializan en pequeños clanes y entran allí y piensan, somos mejores que el grupo vecino. Y se hace justamente de esa manera y es la moral. Golpea la moral de la gente al punto con honestidad, amigos, que ni aún creo que la palabra moral sea identificada entre el 90% de la gente de esta nación. Ellos ni siquiera saben lo que la palabra moral significa. Se escapa de ellos y se ha hecho tan engañoso. 35. Satanás es muy sutil, ¿ve? Y lo hace tan fácil, tan sutil. Solo un poquito aquí y un poquito allá y lo deja. Él tiene tiempo suficiente. Así que él solo corre un poquito aquí y un poquito aquí. Y la primera cosa que usted sabe es que la gente está justo desplazándose gradualmente dentro de ello. ¿Qué le hubiera sucedido a una mujer
en el pasado, cuando yo era un muchacho de 16 años, si ella hubiese caminado por la calle como lo hace hoy en esta forma de desnudismo, oh Dios, la hubieran tenido en la cárcel. Bien, si era incorrecto entonces, es incorrecto ahora. ¿Ve? Pero fíjese, Satanás solo comienza a cortar las faldas y a recortarlas. Y sucederá que habrá alguien que diseñará algo un poco más allá del bikini o bikini, o como ustedes llaman la cosa, hasta llegar a una hoja de higuera. Recuerde, eso es correcto. Irá directamente hacia atrás y allí está prácticamente ahora. Ajá, 36. Y ahora hallamos que todas aquellas cosas suceden porque la gente está tratando de hallar consuelo. Están intentando encontrar algo que ellos, y recuerde, su consuelo es su religión. Y usted hace de esas cosas su religión. Qué lástima darse cuenta que la muerte está justamente delante de usted. ¿Ve? Todo esto ha sucedido al punto que pararse. Perdón, todo esto ha sucedido al punto que parece que no hay un fundamento sólido que haya quedado en la nación sobre el cual edificar alguna cosa. 37. Solo permítanme preguntarles algo. Usted ya casi no puede creer nada, a excepción de la Biblia. Aún tenemos a Cristo, gracias a Dios. Usted no puede darle crédito a nada. Por ejemplo, cuando enciende su televisión, ustedes que la tienen, cuando usted enciende su televisión y ve los comerciales, bien, si una persona intenta vivir por el 100% de esos comerciales, moriría en una semana. Fíjense, usted no podría hacerlo. Y la verdad es que alguna compañía colapsaría así, como un producto que dice: esta es la cosa aquí y no tenga este de aquí. Y la misma compañía vende el mismo producto. Luego vendrá otro comercial. Compre este de este lado y no aquel. Y la misma compañía. El pueblo americano cae por basura tal como esa. Hasta que la cosa entera llega a ser una putrefacción. Al punto que no hay esperanzas para nada. Nadie sabe qué creer, pero les voy a decir luego de un momento en qué creer, si usted desea consuelo, si es la voluntad del Señor. 38. La gente, ellos mienten, estafan, roban, al punto que usted casi tiene que tener un depósito de seguridad para pedir prestado $5 de alguien. Usted sabe. La Biblia habla que no habría amor en los últimos días, sino solamente entre los elegidos. Eso es correcto. La Escritura habla de eso, que el esposo estaría contra la esposa y la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres. Solamente entre los elegidos del Señor habrá quedado algo de amor. 39. Las iglesias han entrado en la misma cosa de la vida social. Trajeron dentro de la iglesia su vida social y su política y sus otras cosas, al punto que tienen a la iglesia tan confundida que no sabe qué hacer. Trajeron la política dentro de la iglesia. Trajeron también la vida social, su vida social en la iglesia, sus actividades sociales. Bingo o bunco o como lo llamen. Y estas cenas y bailes y lo demás en la casa del Señor. Oh, es una lástima. Dicen, bien, ahora no es eso, es en el anexo. Recuerde, fue del anexo también que Jesús dio latigazos y echó fuera a los mercaderes con su mercancía y dijo: está escrito, la casa de mi padre es hecha casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Ve? Es incorrecto. No me interesa en dónde sea, mientras que la iglesia no es tanto el edificio,
es la gente en el edificio. Y si esas personas están esperando con ilusión en esto, es incorrecto. Y han traído esa práctica. 40. Ahora, encontramos que las iglesias también están siempre prometiendo algo, como la televisión y lo demás, de manera que nunca alcanzan lo que prometieron. Como muchas veces he mencionado una antigua cita, el hombre está siempre alabando a Dios por lo que él hizo, alabando a Dios por lo que hará, mirando hacia lo que él hará, y luego ignora lo que él está haciendo. Fíjense, ellos fallan. Y esa es la manera en que llegan a hacer historia poco después de contaminarse, porque fallan en reconocer el presente. Usted puede hablar del consuelo que Cristo dio una vez y decir del consuelo que Él dará en las edades por venir, pero rechazará el consuelo que Él tiene aquí ahora para usted. ¿Ve? Es sobre el mismo principio. Hallamos eso. Bien, llega a ser una gran cosa. Ahora, encuentre que ellos están, ellos vienen. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado, lo tienes tú, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice... Eso aún llegó a ser en Pentecostés, en las iglesias. Llegó a ser que dentro de las esferas pentecostales están siempre prometiendo algo que nunca llegan a alcanzar. Siempre sucede que cada individuo tiene una sensación diferente y lo que hace ya sea escritural o no. Y están prometiendo algo que nunca obtendrán. Al punto que apareciera que está llegando a un lugar donde se tiene la impresión de que no hay sinceridad alguna. La gente no alcanza ese núcleo genuino de sinceridad. Está perdido. La misma palabra iglesia de sinceridad ha perdido su valor para la gente. O debido a la manera de vivir de la gente, perdió su sinceridad para ellos. Ahora no parece que entiendo. Párrafo 42. Incluso nuestras confesiones. Ahora, deseo que ustedes que están viniendo o aquí o en la cinta, quiero que escuchen con atención ahora por un momento a esta cita. A menos que usted sea profundamente sincero, y no puede ser sincero hasta que usted positivamente entienda. Si está presumiendo o adivinando, o teniendo la esperanza, entonces no puede haber la profundidad en la sinceridad que Dios requiere. Fe no es un así lo espero, o pudiera estar correcto. Tiene que ser absolutamente, amén, es su punto final, es su absoluto, es la cosa a la que usted está amarrado. Ve, usted tiene que llegar a su punto final que es la verdad y nada menos que la verdad y debe ser así. Y luego cuando usted se da cuenta en su mente, entonces usted tiene que aproximarse a ello con su vida entera, alma, cuerpo, por todo lo que está en usted. Solo venda completamente todo por ello. Como Jesús tan preciosamente nos enseñó en el nombre comprador de perlas. Y él halló la de gran precio y vendió todas las otras que tenían para obtenerla. Todas las verdades y todo lo que poseía, aunque eran buenas perlas, está significada todo para él. Y cuando usted halla el absoluto de Dios, su palabra, una promesa acerca de cierta cosa, usted tiene que saber en primer lugar que es la palabra de Dios, que lo que usted está viendo que es realizado es Dios. Allí no hay, quizás sea así, pudiera ser, apareciera como si debe ser. Es Dios. Entonces, cuando usted llega a ese punto, entonces esa es la perla de gran precio. Usted tiene que apartarse de todo lo que alguien más diga que sea contrario a ella. Usted no debe mirar a la que el hombre haya progresado. Usted tiene que mirar la que Dios ha dicho y a lo que él prometió y verlo a él llevándolo a cabo. Entonces, ese es su punto final allí mismo. Y luego todo lo que es. Lo que usted es, todo lo que era,
Todo lo que usted espera hacer debe estar basado sobre esto exactamente como si fuera de vida o muerte para usted en ese momento. Párrafo 43. Yo creo que una de las cosas que impiden a nuestra gente ser sanada es la falta de confesión. Es la falta de confesión sincera. Ahora, por ejemplo, esto pudiera sonar un poco malo, pero no quiero decirlo en esta manera. Pero mirando a mi esposa sentada aquí, si yo saliera de aquí hoy y echara mis brazos alrededor de alguna otra mujer y le hiciera el amor, yo sabría entonces, después de hacer eso, que estuviese equivocado, que estuve equivocado, tan equivocado. Ahora, por supuesto, mi consolador me guarda de hacer eso, ve. Pero quiero decir es que si yo hiciera eso, y si sucediera que yo hiciera eso o algo similar, y entonces yo sé que lo primero es decírselo a mi esposa antes de que pueda decirle adiós, perdóneme, porque yo he pecado contra ella. Si usted viene al altar y recuerda que usted tiene un deber, vaya y arregle eso primero antes de dar su ofrenda. Así que tendría que ir a ella. Creo que la confesión es poner en orden también. No es una confesión verdadera, a menos que sea así. Párrafo 44. ¿Qué si yo dijera ahora, voy a confesar que he actuado incorrectamente? Yo digo, buen señor, viejo amigo mío, tú sabes que te conozco bien. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que tú eres un viejo y buen compañero. Perdóname. Tú sabes, viejo amigo, lo hice sin querer. Ve. Ahora usted dirá, eso es sacrílego. Lo es. Hacer una confesión como esa lo es. Pero, ¿qué si yo fuera y dijera, Señor, yo no quise hacer eso de esa manera, y ayúdame y no lo haré otra vez? Él rechazaría mi sacrificio hasta que primero vaya y arregle eso con mi esposa. Párrafo 45. Entonces, ¿qué si vengo a ella con la misma irreverencia y digo, supongamos, vieja, vieja amiga mía, vieja madre de mis hijos y querida vieja, tú sabes que hemos sido viejos amigos por mucho tiempo? Supongamos, ¿qué si coloco mis brazos alrededor de otra mujer? ¿Y qué dirías al respecto, vieja? ¿Me perdonarías? Me imagino cómo me miraría. Ella pensaría, ¿qué le está pasando a mi esposo? Ve. Lo primero es que ella no sabría si yo estaba bromeando o si no lo estoy. Y usted no va de esa manera a hacer una confesión a su compañero humano o a Dios. Usted va con un sentido profundo de sinceridad, con dolor santo por su pecado. Primero, usted tiene que estar arrepentido. Yo debo decirle a ella, querida, ven acá. Esto puede significar el resto de nuestra vida marital. La mujer con la que he vivido, que es mi amada, y cómo te he amado todos estos años, pero ahora tú puedes abandonarme a partir de este momento. Puedes no quererme quedarte conmigo. Puedes no aceptarme. Y estoy en el conocimiento de eso. Pero, sin embargo, para arreglarlo, tengo que corregir. Tengo que decirlo desde lo profundo de mi corazón. Párrafo 46. Luego tengo que decirle al Señor de la misma manera. Decirles a ambos, a ella y a Dios, con sinceridad, que nunca lo haré otra vez por la gracia de Dios. Vi, no solamente. Ahora, yo podría lograr que ella lo aceptara o no. Quizás mi discurso lo convencería a ella, pero no convencería a Dios. Él mira en mi corazón y él sabe. Y después de todo, solo unos pocos años más con ella, si Dios lo permite, y seremos sacados de este mundo. Pero con Dios es eternidad, así que tengo que ser profundamente sincero con Dios. Y entonces, si soy sincero, Él me escuchará. Pero si no soy sincero, no hay necesidad de despedir, que desperdicie el tiempo de Dios en escucharme. Y es eso a donde esto ha llegado hoy entre la gente. No parece haber el sentido profundo de sinceridad que debiera tener. Yo creo que un hombre o una mujer que viene para recibir la oración debe primero confesar todo lo que ha hecho y arreglar todo, porque fíjese, usted observa cantidad de veces en la plataforma. Usted note, observe cuán lejos está ese así, dice el Señor. Ve,
La gente, la visión se materializará, por supuesto, con la fe de ellos. Dios prometió eso por un don. Pero la sanidad es algo diferente. Dios lo reconoce entonces en párrafo 47. Ahora notamos, ¿qué es que la gente al hacer su confesión tiene que venir con profunda sinceridad? Yo tengo aquí, no tengo tiempo para leerlo, pero es en Binghamton, Nueva York, creo. Oh, me equivoco en eso. Fue en, sí, Binghamton, creo que es correcto. En el lugar donde está la Endicott Show Company, Buckington, creo que se llama Binghamton. Binghamton, eso es correcto. Nueva York. Estábamos allá en el sitio de la compañía de zapatos Endicott Johnson. Un gran auditorium. Estábamos teniendo una reunión allá. Y una mañana Billy Paul estaba en la puerta contigua a la mía. Había mucho frío, los vientos soplando. Y había hallado falta de sinceridad entre la gente. Así parecía. Y me preguntaba el por qué. Aquí estaba un hombre que fue sanado. A propósito, estoy hablando de un hombre en particular. El hombre tenía una gran aflicción y fue sanado esta noche estando allá. Y antes que saliéramos a los cinco días, la aflicción regresó a él nuevamente. Porque en la presencia del Espíritu Santo, él la echó de él. De la misma manera que él lo hizo a esta joven mujer hace un rato aquí afuera en el patio, o al joven la noche pasada. Pero debe haber una profunda sinceridad para saber que el Dios que puede echarlo fuera de usted ahora, con esa misma unción sobre usted, puede mantenerlo alejado. Y entonces el Espíritu Santo me habló una mañana cerca del amanecer y dijo, ponte de pie en la plataforma a donde sea, y trae a estas personas allí arriba y hazlas confesar lo que hayan hecho antes que ores por ellos. La profundidad de la sinceridad. Párrafo 48. A menos que el mundo se arrepienta, perecerá. Y confesión es lo que el mundo necesita hoy. Es una honesta confesión. Es como la medicina para la enfermedad. Todos podemos leer en la botella qué clase de medicina es y qué enfermedad cura. Pero usted sabe, leer las instrucciones. Voy a aplicar eso para asemejarlo a la Biblia. Nuestras escuelas y seminarios pueden leer toda la palabra. Pero usted sabe, solamente leer las instrucciones y cómo tomarla no cura la enfermedad. Ve, es tener la medicina al punto que tiene que ser tomada. Así que un hombre puede decir, yo soy un teólogo. Ahora, no me hable acerca de tal y tal. Yo conozco las escrituras. Yo sé que la Biblia habla así y así que... 49. El que oye mi palabra, San Juan 5:24. Por ejemplo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La versión del rey Yami lo coloca como sempiterno, lo cual es eterno, correctamente. Tiene vida eterna porque él ha creído. Mucha gente dice que ellos creen. Ahora, eso es verdad. La escritura está correcta. Estoy leyendo la prescripción. Estoy leyendo lo que es la prescripción y el antídoto para mi pecado. Pero, ¿puedo tomarla? ¿Puedo creer? Yo pudiera decir que creo, pero ¿yo creo? Eso es lo que le sigue. Solamente leerla y saber las instrucciones no curan la enfermedad. El problema es que, en nuestro caso, no aceptásemos lo que el remedio dice que hagamos. Tenemos el remedio, pero no lo tomamos. Decimos que lo hacemos porque podemos leerlo, pero realmente tomarlo no lo hacemos. Fíjese, el evangelio es de la misma forma que la medicina, en este caso. Si el paciente, si ha sido probado que el remedio cura al paciente y el paciente lee todo acerca del descubrimiento de esta droga y conocen cada onza de la medicina que hay en ella, conocen todo del nombre del científico que encontró esta cierta droga, como la vacuna Schall, y así los demás. Si nosotros conocemos toda palabra acerca de ello, pero rechazamos tomarla, no nos ayudará. Fíjese, no nos ayudará. Para pues 50 por último, pero, y entonces como decimos, pero nosotros la tomamos. Y si usted dice que la tomó y el paciente no muestra resultados, él no la tomó. Eso es todo. ¿Qué si ese reloj en la pared no fuese tal entrometido? Ve,
Me gustaría quedarme aquí y hacer bajar verdaderamente con fuerza a nuestra gente, puesto que el Evangelio ha puesto a prueba estas cosas y ellos reclaman que la toman y muestran que no lo han tomado. ¿Cómo puede una persona leer las escrituras sobre la pequeña cosa que hablo, acerca de las mujeres con el cabello cortado a los hombros y vistiendo pantalones cortos y las demás como cosas como esa? ¿Cómo pueden llamarse a sí mismos cristianos cuando la mismísima medicina dice que es diferente? Ve, ¿cómo? Usted dice, yo dancé en el espíritu, yo hablé en lenguas. Eso no quiere decir nada. Su propia vida prueba que usted no la tomó. Usted dice que la tomó, pero no lo hizo, porque usted aún está presentando todos los síntomas que la medicina se supone que cura. Y la medicina en el campo del evangelio es una cura garantizada, tiene que serlo. Ahora, fíjese, usted tiene que mostrar los resultados. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Párrafo 51. Usted toma a una persona que dice que ellos son. Yo soy un creyente. Yo creo. Permita que la luz del Evangelio los alcance, hermano. Ellos lo aceptarán de inmediato y mostrarán resultados, ciertamente. Usted no verá a ese hombre en los billares nunca más. No lo verá fuera de aquí con un cigarrillo en su mano. No lo verá bebiendo. Oh, no. No lo verá flirteando con otras mujeres. No, no, no. No me interesa cuánto arrojen sus carnes femeninas delante de él. Él volverá su cabeza hacia los cielos y mirará hacia Cristo. ¿Qué es eso? Eso muestra que el remedio tuvo efecto. Y si no tiene efecto, usted dice, bien, yo sé que lo tomé bien. Entonces, ¿dónde está usted hoy? Usted está muriendo. Usted muestra, estoy mirando en usted para diagnosticar su caso mediante la Biblia, que usted está aún en pecado. Y la paga del pecado es muerte. No piense que tiene que ser algo más evidente. Sus propias acciones lo prueban. Sus propias acciones prueban que usted no lo tomó. Usted creyó que lo hizo. Amén. Usted pudiera haber sido totalmente sincero en hacerlo, pero no lo hizo. Porque si lo hubiera hecho, Dios prometió que tendría efecto en usted. Y el viejo pecado aún está allí. La naturaleza del viejo Adán aún permanece. La vieja incredulidad. Sin embargo, usted trata de manufacturar delante de su compañero hombre. Dice, bien, yo soy un creyente. Oh, gloria a Dios. Sí, soy un creyente. Pero fíjese, eso no lo ayudó de ninguna manera. Quizás el mismo paciente ni aún sea predestinado para tomar la medicina. Si así fuera, nunca tendrá efecto. Eso es correcto. ¿Ve usted? 52. Pero mire a esa pequeña mujer inmoral cuando la luz la alcanzó. Había algo que ella hacía allí para tener cuidado de su condición. Si nosotros creemos y sinceramente confesamos, este remedio a la manera de Dios tendrá su efecto. Dios ha provisto un camino para estas cosas. Ahora, fíjense, los hombres irán, dicen, bien, me uní a la iglesia, se fundó conmigo. Ese no es el camino provisto por Dios. El camino provisto por Dios es el arrepentimiento, las confesiones y mostrar resultados, produciendo frutos de arrepentimiento, mostrando sinceridad. Si ustedes, gente, hicieran eso exactamente esta mañana, los que van a recibir la oración, y ustedes que oyen esta cinta por todo el mundo,
Y después que esta cinta sea puesta y el ministro o la persona que está colocándola en grupos, congregados, en las selvas o donde quiera que usted esté, que se esté escuchando, primero haga una confesión clara y sincera. Y entonces venga sin nada en su corazón absolutamente, excepto la fe. Y reciba la oración. Allí la medicina obrará. Amén. 53. Jesús dijo, arrepiéntase cada uno de ustedes. Quise decir que Pedro lo dijo en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente completamente y cree en el Señor y es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted hace a Dios mentiroso si usted no recibe al Espíritu Santo. Jesús dijo esto, la última comisión a su iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Si colocan las manos sobre los enfermos, sanarán. Y usted ve esas señales siguiendo al creyente. Y usted vive, perdón, y usted viene y ese creyente coloca las manos sobre usted y no sucede algo. Entonces hay algo incorrecto con su fe. El creyente, Dios prometió un camino provisto. 54. Tratamos de hallar consuelo diciendo, no tengo que escuchar. No, eso es verdad. Usted no tiene que escuchar. Pero si usted está predestinado para vida eterna, usted lo oirá y se regocijará con ella en su consuelo. Es su consuelo. Es la cosa por la que usted ha anhelado toda su vida. Es esa perla por la que usted está listo para dejar todo, ¿ve? Usted la desea porque sabe que es el cuidado amoroso de Dios por usted. Es algo que resuelve la cuestión del pecado, resuelve la incredulidad, resuelve todo para usted, si usted la desea. Es el que está realmente enfermo y sabe que está enfermo, que busca un médico. Ninguno que no está enfermo necesita uno. Jesús lo dijo, sino aquellos que están enfermos. Si usted puede darse cuenta que su condición, si usted puede darse cuenta de su condición, entonces tiene que hacer como él dijo que hiciera. Luego tiene que suceder, o Dios dijo algo que era errado, ¿eh? 55. Así que mucha gente, algunas veces, en los servicios de sanidad, usted no comienza desde el fondo. Usted tiene que tener una vida limpia, tiene que estar en condiciones. Usted tiene que haber dicho realmente, sí, yo lo creo. Y eso tiene que ser de corazón. Nadie tiene que mimarlo. Ahora, oh querido hermano, querida hermana, usted debe hacer esto, debe hacer aquello. Usted es un creyente. No hay nada que pueda apartarlo de usted. No me interesa lo que alguien más dijera, lo que alguna consolación, lo que algún consolador, lo que algún doctor, lo que algún hospital, lo que algún diagnóstico dijere. Usted aún así no crea a eso. Usted simplemente lo sabe. No hay necesidad de decir alguna cosa adicional al respecto. Usted lo sabe. Ahora, eso es lo genuino. Amén. 56. Tenemos tanta imitación en todas las cosas. Tiene que ser de esa manera. No se sienta mal al respecto. Eso tiene que estar allí. Siempre ha sido y será. Pero les estoy diciendo esta mañana lo que es verdad y los hechos. Estamos en el tiempo del fin. Tenemos que hacer llegar este asunto a la verdad y dejar que se sepa lo que es la verdad. Ahora, encontramos gente que no tomará el camino de Dios respecto a esto. Dios tiene un camino provisto para su consuelo. Dios tiene un camino provisto para todas estas cosas. Pero la gente no lo quiere. La gente va en pos de otros caminos. Y cada vez que hacen algo de alguna otra manera fuera del camino de Dios, traen sobre sí la ira de Dios cada vez que lo hacen, ¿correcto?
57. Y todas estas cosas de las que he hablado nos llevaron a esto, el mundo. Todos estos ir en pos de otros progresos científicos, ir en pos de los progresos de la iglesia, ir en pos de diferentes cosas, nos han traído al fin del mundo. Estamos en el fin. No queda ninguna esperanza. Estamos sin una esperanza de supervivencia. No tenemos ni aún una oportunidad de sobrevivir. Ahora, solo permítanme analizar esto por unos minutos para justamente probárselos. Y cada uno de ustedes tiene, si no lo han hecho, deberían tener una revista médica. Deben tomar la revista Reader, Digit y los demás, donde usted puede leer de estos logros. Ahora, para ser 58, un ministro aquí está enviando este mensaje alrededor del mundo para hacer una afirmación como esta, que estamos sin esperanza, que estamos más allá de toda redención, que hemos pasado la línea entre redención y juicio. Ahora yo debo darle a la congregación algunos fundamentos sobre los cuales basar esta afirmación. Debe haber alguna razón para que un hombre, si él está en sus cabales como creo que lo estoy, haga una afirmación como esa para decirla a su nación, para decirla a su congregación, para decirla a la gente a donde irá alrededor del mundo en 30 o 40 naciones, quizás por todo el mundo y pueblos y lenguas, que estamos en el tiempo del fin. Nos corresponde hacer un planteamiento o explicarlo un poco hasta que lleguemos a nuestro texto principal para la mañana. 59, mire, ahora miremos a lo que la ciencia y la educación nos han llevado. Y esa es la mismísima cosa que el hombre aceptó, una prueba científica en lugar de la palabra de Dios. Y la ciencia siempre ha tenido que arrepentirse de lo que dice. Estaba leyendo aquí hace algún tiempo donde un científico francés dijo hace aproximadamente 200 años o 300. Al rodar una bola alrededor de la Tierra, si esta bola a esta velocidad, si el mundo alguna vez inventa alguna clase de cosa que las hiciera viajar al menos 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora, algo como eso alrededor del mundo, que él científicamente lo probaría, que eso sobre su peso sería levantado de la Tierra por gravitación. Ahora, ¿usted cree que la ciencia haría referencia a este sujeto alguna vez? Ciertamente que no. Para ellos eso está en el pasado. 60. Ahora, solamente pensemos ahora. Todos queremos decir, deseo comprobarlo científicamente. Eso es lo que gran cantidad de denominaciones de gente religiosa dicen hoy. Ellos quieren una prueba científica. Bien, yo pudiera volverme y decir, pruébeme científicamente que Dios está en su congregación. Pruébeme alguna cosa científicamente que sea real. ¿Qué es real? Vida. Quiero que usted me dé un cuarto del valor de la vida. O déjeme vender todo lo que tengo para obtener esa porción de vida. ¿Y es vida verdadera? Si no lo es, ¿para qué estamos todos aquí? Vida, fe, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, mansedumbre, paciencia. La ciencia no lo puede tocar. Y eso es la única cosa real, perdurable que hay. La armadura cristiana completa es mirar a lo invisible. Amén. Pero los sentidos no declaran esas cosas. Sin embargo, ellas están allí. Esa es la razón por la que se requiere fe para creerlo y producirá en usted lo que la fe ha declarado que está allí. Ella le traerá a usted sanidad divina y cosa. Ellos no pueden probar qué es lo que sana divinamente, pero ellos saben que hay una sanidad divina.
Ellos no pueden probar lo que salva del pecado, pero saben que las personas son salvadas del pecado. Así que eso no puede ser probado científicamente, pero es científica la manera de Dios verlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado. Lo tienes tú, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 61, dice: Ahora, ¿qué nos ha apartado la ciencia? ¿Ha aportado la ciencia? Ahora, que usted pueda ser conmovido solo por un momento. La ciencia nos ha traído enfermedad, muerte y padecimientos. Ahora, usted ha sido enseñado solamente de un lado del cuadro, pero hay dos lados de él. Usted dice, la ciencia ha inventado esto, aquello y lo otro. Bien, les vamos a conceder ese privilegio. Pero veamos el otro lado. La ciencia nos ha traído enfermedad, aflicciones y muerte. Mire, la hibridación científica ha traído muerte a la generación de los alimentos y cosas. Ha hecho a la gente tan blanda, al punto que los hombres y las mujeres están constituidos de un montón de fango. No hay estructura en ello. Ha llegado a ser un montón de gente de voluntad débil. No pueden vivir sin un aire acondicionado. Se mueren. No pueden jugar un partido de béisbol. Si uno de ellos es golpeado ligeramente en alguna parte, eso lo mataría en los cuadriláteros de boxeo y lo que sea. Y es tan blando al punto que eso está pervirtiendo a hombres y mujeres. 62. Y están inyectando esto híbrido en el ganado, el cual se ha revertido en género humano ahora, de acuerdo a la misma ciencia, y están cometiendo perversiones en ellos. Porque cuando una vaca es híbrida y cualquier alimento es híbrido, ese alimento construye células de sangre, y la célula de sangre es su vida. ¿Ve lo que hace? Y luego ellos colocan estas inyecciones dentro de la carne, y ahora está comprobado que estas inyecciones tienen efecto sobre la raza humana. Científico. Fumigan los campos con DDT, lo he visto el otro día, y ahora tenemos 800 personas enfermas en esta comunidad por comer huevos. ¿Recuerdan hace años cuando primero, cuando teníamos la estructura diminuta aquí y yo estaba profetizando y dije, sucederá en los últimos días, no vivan en un valle y no coman huevos? Lo tengo en mi libro. Pensé que había algo acerca de eso y fui y miré en él. No coman huevos. Eso fue allá atrás, en el año 1933. Los huevos han contraído algo en ellos ahora. Y veo donde la ciencia dice que un hombre por encima de los 50 años nunca debe comer un huevo, porque al ser comido es la cosa más dura para el corazón. Padecimientos. 63. La leche. Nuestro régimen mejor balanceado solía ser la leche. Los doctores le dirán, aléjese de ella. Está produciendo cavidades y de todo. Es el mismo ser humano que solía beberla y vivir por años y nunca supo de cavidades. Pero el cruzamiento y lo demás han colapsado la estructura del ser humano al punto que no es nada más que un montón de fango, una bola de enfermedad. ¿Qué lo hizo? La ciencia. Mire, está causando que los genes en el hombre y la mujer se debiliten. La debilidad física del ser humano a través de los genes y el incremento de niños espásticos está por el 30%. El mongolismo está en un gran ascenso. Y estas debilidades por la hibridación de los alimentos que estamos consumiendo para vivir están debilitando el cuerpo, lo cual ocasiona cáncer, problemas mentales y toda clase de enfermedades que están siendo introducidas en el cuerpo humano por causa de su debilidad. Los científicos destruyéndose a sí mismos, apartándose del plan de Dios. Él dijo,
cada simiente produzca según su género. ¿Ve de dónde estamos? Pudiera continuar y continuar. Nuestro tiempo se está yendo, pero noten, ¿qué lo está causando? La ciencia ha traído muerte, enfermedad y destrucción. 64. Y estaba viendo el otro día, estaba hablando a mi buen amigo, el doctor Baile, sentado aquí donde había un artículo que la gente estaba muriendo por causa de la penicilina. No es la penicilina realmente, es el sucio que permiten que ingrese cuando están elaborando la penicilina. Es un esquema avaro de hacer dinero. Es un esquema avaro de hacer dinero. Los doctores la dieron en algún momento a quienes ni aún sabían la fórmula de una aspirina. Y el padre de estos los envía lejos para especializarse en otra cosa y ni aún saben cómo curar el dolor de la barriga de un niño. ¿Pero qué hemos logrado? La avaricia. Alguna influencia o alguna insignificancia. Ellos difícilmente ya no tienen más al doctor rural de antaño que solía venir y hablarles y consolarles y hacía todo. Sacaron a Dios fuera del cuadro porque querían ir en pos de su propio camino. Para sacar a Dios del cuadro, dieron una explicación de él completamente fuera de lugar. Así estamos. Párrafo 65. Eso es lo que hemos hecho por medio del cruzamiento. Fíjense, el cuerpo, lo que produce una planta sana, un germen, difícilmente puede llegar hasta ella. Estas son plantas de semillero, estas plantas híbridas que usted tiene que mantener rociadas todo el tiempo. Y muchos de ustedes han leído mi mensaje acerca de la religión híbrida. Mantenerla rociada y mimada y así sucesivamente. Note, pero la genuina planta verdadera no tiene que ser rociada. Ella es la original. 66. ¿Qué hace que la enfermedad venga al cuerpo humano? Es el cuerpo. Como me fue dicho por un apreciado doctor amigo mío, que no quisiera mencionar su nombre ahora, pero él es un muy buen hermano que estaba leyéndome recientemente de una revista médica, un libro en su oficina, donde él conserva todos estos finos libros y lo más avanzado en materia médica. Es debilidad. Ustedes notan que cualquiera que sea realmente, usted dice que su cuerpo está declinando, atrapa un resfrío así de rápido. ¿Qué es eso? Es la debilidad de su cuerpo que produce una mucosidad por fuera de sus glándulas. Y en esa mucosidad los gérmenes de la gripe se alojan y usted atrapa un resfriado. Pero si ese cuerpo estuviera fuerte, echaría fuera ese germen de gripe. No lo podría tocar. Así que ve, usted ve, cuando Dios hizo al hombre en el principio, él era inmune a cualquier enfermedad. Pero la incredulidad y la ciencia y la educación fueron las primeras cosas que alejaron al hombre de Dios y aún lo están alejando. 67. Solamente observe lo que los cigarrillos y la bebida y estos desnudos y demás han hecho para la decadencia de esta generación. Me imagino siempre que se preguntarán, voy a hacer una declaración aquí. No iba a hacerlo, pero creo que lo haré. Fíjense, ellos alguna vez se preguntan, siempre me están diciendo, hermano Branham, ¿qué lo hace a usted criticar siempre acerca de cosas como esa? Usted no lo oye. Digamos que usted va a la iglesia de un hombre, oh, yo puedo llevar a mis amigas y ellas no pueden ni aún sentirse cómodas donde usted está hablando. Usted siempre las está regañando por sus cabellos cortos y por vestir ropas que pertenecen a los hombres y todas estas cosas como esas. Diga, ¿por qué lo hace? Ahora, yo estoy... Párrafo 68. Este puede ser mi último mensaje hasta el próximo verano. Usted sabe, pero les quiero decir, aquí está. Es del espíritu de discernimiento para estos últimos días que muestra que esa es una cosa maldita delante de Dios. ¿Me pregunta alguna vez si algún ministro ha obtenido algún discernimiento de los últimos días? El mismo Dios que le dice a usted aquí en la plataforma su condición y lo que usted ha hecho y lo que usted iba a hacer y qué problemas tiene, el mismo espíritu dentro de usted vigila y puede discernir las señales del tiempo y no puede evitarse que clame. Es el espíritu de discernimiento, porque el Espíritu Santo
mismo dice que esa cosa es pecado y cualquiera que participa de eso perecerá. Y entonces, ¿cómo puedo ser justificado a los ojos de Dios viendo a mis hermanas y hermanos en esa clase de condición si yo no clamo contra eso? Aun cuando se enojaron conmigo, aún debo clamar en contra de ello. Es el discernimiento. Algunas veces ellos difieren en la palabra y los demás. Es falta de discernimiento. Venga a enfrentarlo por la palabra. Fíjense, sabemos que es correcto. Bien. Se sabe que es la verdad, es el discernimiento de los últimos días. 69. Ahora, vemos acerca de la ciencia. No deseo ir más hacia acerca de eso. Mi tiempo se está terminando. Ahora, echemos un segundo vistazo a la educación y veamos lo que se ha hecho. Vi. Ahora, en general tenemos dos iglesias. Ahora, nos damos cuenta que fue la razón. Los razonamientos comunes que comenzaron la bola rodante de pecado en el principio fue el razonamiento de qué? El razonar contra la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comieres, ese día morirás. Ese fue establecido. Eso era todo. Y él los fortificó contra el enemigo detrás de su palabra. Pero cuando Eva, escuchando los razonamientos de Satanás, ve cultura, entendimiento, educación, progreso, ella dio un paso fuera de allí y escuchó a los razonamientos de Satanás e hizo lo que Dios dijo que no hicieran. Y si un razonamiento, escuchar un razonamiento fuera de la palabra causó todo este caos, un razonamiento contra la palabra no lo regresará a usted al mismo lugar, porque cuán absurdo sería de parte de Dios traer a los hombres de regreso sobre la misma base por el cual Él los sacó. Ve, usted tiene que venir a la sangre derramada de Cristo. Su denominación no funcionará y sus razonamientos no surtirán efecto. Es la sangre y el nacimiento, y eso produce en usted una nueva criatura, Cristo. Y después usted vive al modo de Cristo, porque la toxina que usted toma de evidencias que mata el pecado de incredulidad es contra todo, excepto la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Párrafo 70, por último. La educación nos da... Tenemos dos iglesias a la mano esta mañana. Una de ellas es la iglesia de Pentecostés, que fue organizada en Pentecostés por el Espíritu Santo. La segunda es la iglesia católica romana, la cual fue organizada en Nicea, Roma. Una de ellas es de nacimiento espiritual, la otra es una membresía intelectual. De esa iglesia se originan todos los protestantes, provienen todas las denominaciones. Esa fue la primera denominación. Todas las denominaciones provienen de esa y son afines a esa iglesia. Apocalipsis 17 así lo dice. Ella era una ramera y era madre de las prostitutas. Eso es correcto. Así que no hay... La olla no puede llamar grasoso al caldero, porque eso es correcto. Es simplemente una misma. Está organizada, está perdida, está en Roma. No me importa lo que ella sea, está perdida. La Biblia, acabamos de pasar a través de estas edades de la iglesia para probar eso. Una estaba basada en el discernimiento espiritual, la otra estaba basada en la concepción intelectual y educacional. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, realmente para nosotros ha sido un privilegio de tener este glorioso compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 71 de este glorioso mensaje titulado Él tiene cuidado, lo tienes tú. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1963. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por este tiempo maravilloso que nos da. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, la oportunidad que tú nos das de día a día, Señor, de encontrarnos contigo a través de tu palabra, Señor. Tú enviaste en este último tiempo el Espíritu Santo a través de tu palabra, que no estamos solos, oh Padre. Tú has dicho claramente en este glorioso mensaje que no estamos solos. Tú enviaste el líder máximo, Señor, el ácimos, el norte, para dónde dirigirnos, el Espíritu Santo. Muchas gracias por ese conocimiento. Oh, Padre amado, si tú tienes un día más, oh Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. El tiempo ya no da más, oh Padre.
Regresaremos mañana, si tú lo permites, Padre amado. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, ya sea lecturando, escuchando, Señor, bendice gravemente sus almas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo su mentira esparció, la tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. De la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo allí en el cielo su mentira esparció, la tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrastrado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella que jamás será vencido.
Somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella. El